Y está principalmente dedicado pues, a que pensemos conjuntamente y en concreto a través de siete voces que provienen de diferentes ámbitos sobre tanto sobre la región, sobre el modelo de ciudad que queremos y también muy vinculado a ello porque consideramos que uno de los pilares fundamentales de este modelo de ciudad, de este modelo de Madrid que queremos para el futuro tiene que ser la regeneración urbana y la mejora de los barrios. Y bueno, para eso hoy contamos con diferentes personas provenientes, como digo, de diversos ámbitos, el ámbito vecinal, el ámbito académico, el ámbito profesional, institucional y más, digamos, de bueno, asociativo, de movimiento, pensamiento teórico crítico, por definirlo de alguna manera. También tenemos a Andrés Valliser, que es sociólogo urbano y moderador de esta sesión. Y antes de presentar a cada uno de los ponentes voy a explicar un poco la dinámica general en la que, bueno, mediante la cual queremos que toda la gente que habéis venido aquí también aportéis vuestras ideas y participéis en la construcción colectiva de esa idea, de ese modelo de ciudad y de cómo podemos llegar a construir de manera participada y colectiva ese modelo de ciudad y esas intervenciones en los barrios y la regeneración urbana de los barrios. Como veis aquí hay tres columnas que también a las personas que van a intervenir se les ha planteado este mismo esquema. Tienen todas que ver con el tema que nos ocupa, que como digo es el modelo de ciudad y sobre todo la regeneración urbana y la intervención en barrios. Por una parte, queremos hacer un pequeño análisis crítico sobre de dónde venimos, es decir, cuál es el escenario del que partimos y qué problemáticas o aspectos a revisar dentro de la regeneración urbana existen, pero también dentro de los procesos de regeneración urbana o de la intervención en barrios que ha habido, cuáles son las oportunidades o los aspectos a mantener. Entonces, os vamos a repartir los post-its para que vayáis anotando, pero también lo podéis decir de viva voz. Y en el otro extremo tenéis como el horizonte hacia donde queremos caminar, ¿no? A dónde nos gustaría ir basado como en qué barrios queremos o en qué modelo de ciudad queremos. Para eso, siempre con esa visión, ¿no? Tratar de ser sintéticos en esa visión, sintetizarla o como en un tuit o pensar en un titular, ¿no? Mi barrio me gustaría que fuese así o la Ciudad de Madrid. El modelo de ciudad de la Ciudad de Madrid dentro de 4 años, por poner un ejemplo, me gustaría que fuese así. Y entre medias, pues cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias, las acciones, los recursos, los programas que podíamos empezar a implementar o a desarrollar para alcanzar dicho escenario? Por otra parte, como lo suyo es que la gente participe y ahí va, ya hay mucha gente hoy aquí, bueno, vamos a ser bastante estrictos con los tiempos, tanto con las personas participantes, digamos, en la mesa de debate, como con la gente que está en el público. Para eso vamos a utilizar este sistema de las tarjetas. La gente que intervenga va a tener unos 7 minutos para intervenir aproximadamente. A los 2 minutos se les va a sacar una tarjeta amarilla y cuando ya tengan que terminar se les sacará una tarjeta roja. Y para que las intervenciones no sean muy largas, también trataremos de ser lo más breve posible, con en torno a 2 minutos como máximo por intervención, para que sean lo más ágiles posibles, y con la tarjeta roja pues será por finalizada las intervenciones desde el público. Entonces, yo seré el guardián del tiempo y voy a ser bastante estricto con eso. Andrés, que está por ahí, y tratará de ir agrupando los diferentes posts que vayan poniendo aquí. O sea, cualquier persona, sentiros libres de acceder al panel y poner vuestros posts. Hay aquí posts de los diferentes colores. ¿Sí? Ah, vale, pues ya está.
Y bueno, yo creo que sin más dilación paso a presentaros a las personas que hoy componen la mesa de debate. Ahí sentado es Juan Manuel Fernández, del área de Desarrollo Urbano Sostenible, director de Estrategia Urbana del área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. A su lado, Teresa Arenillas, presidenta del Club de Debates Urbanos, una de las plataformas más relevantes de pensamiento urbanístico con más de 20 años de trayectoria en Madrid. También tenemos a Aurora, que viene de la plataforma por el derecho a la ciudad. Bueno, que antes se llamaba No a este plan, pero ahora rebautizada como Por el derecho a la ciudad. Ángela Matesán, del grupo de investigación REHAB, ¿no? De REAP o de regeneración de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Carlos Verdaguer, de GA21, una de las oficinas de urbanismo y participación ciudadana más destacadas y desde luego pioneras en esto de la regeneración y el urbanismo participativo. Y finalmente tenemos a Víctor Renes, un histórico de la Asociación de Vecinos de San Fermín, y a Félix López Rey, también de la asociación más histórico de la Asociación de Vecinos de Orcasitas. Entonces, bueno, sin más, no sé si hay alguna pregunta sobre el planteamiento del encuentro. Bueno, yo voy a intentar que no me saquéis la tarjeta roja, voy a intentar ser un poco disciplinado en esto, voy a seguir las preguntas una por una. La primera, ¿de dónde venimos? Cuando planteabais cuáles son los principales aspectos a mejorar, yo de forma muy esquemática y digamos lo más telegráfica posible diría que la segmentación, la fragmentación, la sectorización, el planteamiento segmentado no integrado en todo lo que tiene que ver con el planeamiento. Con respecto a oportunidades, aspectos a mantener, yo me centraría en dos aspectos que me parecen importantes, por lo que desde la experiencia en el ámbito de la regeneración urbana, que son dos factores que yo considero de éxito, y uno es la presencia, el liderazgo por parte de plataformas y consorcios en diversas modalidades, pero la existencia de algún tipo de consorcio administrativo, generalmente interadministrativo, por una parte, de plataformas ciudadanas con todas las posibilidades híbridas que se han dado con diversos grados de éxito. Con respecto a dónde nos gustaría ir, pues nos pedíais como una especie de tweet, de etiqueta. Yo la verdad es que no he pensado mucho. Lo primero que me ha venido a la cabeza casi como en tormenta de ideas es recuperando lo del plan del 85, es decir, en vez de recuperar Madrid, regenerar Madrid, podría ser una posible logo, o Madrid ecociudad, o incluso me gusta lo de Madrid ciudad sabia, porque a mí lo de las ciudades listas, lo de smart cities, no me gusta, prefiero las wise cities, ciudades sabias. ¿Cuáles son los principales retos y problemáticas que encara dicha visión? Yo aquí pienso que hay que la clave está precisamente en algo que es, digamos, un leitmotiv en todo esto, que es la necesidad de generar un modelo de ciudad. Cuando se habla de modelo de ciudad, indefectiblemente hay una visión un poco de arriba abajo, es una visión, digamos, de perspectiva amplia, y yo creo que hay que complementarla, hay que hacer la pinza con la visión construida desde el diagnóstico desde abajo, de barrios, en un proceso, digamos, iterativo, es decir, que el uno realimente al otro, que ese modelo de ciudad esté basado en ese diagnóstico continuamente realimentado desde abajo. Luego decía, ¿y cómo lo hacemos? Esa es la pregunta del millón, claro. Ahí, en eso estamos. Yo creo que es importante, dentro de ese modelo de ciudad, partir de un marco de objetivos, establecer un conjunto de objetivos de carácter general, objetivos muy definidos, pueden ser, yo creo que el concepto de sostenibilidad es un concepto bastante amplio como para trabajar con él, entonces hablaría que hay que construirnos una batería de objetivos,
no muy grande, un listado de objetivos que informen ese modelo y dentro de un marco también de tres dimensiones, la social, la económica, la ambiental. Dentro de la social yo creo que el objetivo es el de solventar carencias, jerarquizando, buscando las intervenciones. En el ámbito económico sería el de generar oportunidades, diversificando las inversiones. Y en el ambiental es garantizar la habitabilidad, preservando los recursos. Eso sería, digamos, de forma muy amplia, a partir de una construcción así se podría orientar el modelo. ¿Y cuál sería, digamos, la estrategia, la forma de llevar a cabo todo este proceso? Yo pienso que hay tres patas, es algo, alguien que me haya oído alguna vez, me verá que siempre insisto en ello. Yo creo que las tres patas sobre las cuales se puede construir una estrategia, por uno, es la necesidad de superando esa problemática, la fragmentación, el tener un enfoque integrado. ¿No me oyes? Vale, perdona. Es que como voy moviendo. Como iba diciendo, la primera es superar esa fragmentación, esa sectorización, a través de un enfoque integrado, dentro del cual no voy a entrar en la discusión si tran, intra, metadisciplinar, pero en el que todos los agentes, todos los equipos, todas las secciones de la administración de alguna forma participen simultáneamente en grado de igualdad, en que desde el punto de vista técnico se tengan en cuenta también todas estas dimensiones. La segunda, y cuando digo primera o segunda, por supuesto no es una más importante que otra, sería en el mismo nivel, sería por supuesto la participación ciudadana. Yo no concibo la construcción, sobre todo hoy que estamos hablando de urbanismo vecinal, no concibo esta construcción en pinza, sino una participación ciudadana a todos los niveles, no a final de tubería, sino desde el propio diagnóstico hasta el nivel casi de ejecución en sí mismo. Entonces es, digamos, la pata fundamental sin la cual no cabe en absoluto pensar en ninguna estrategia. Y la tercera, que también me parece fundamental, esa tercera pata estratégica, es la de la evaluación y la monitorización. Es decir, debemos aprender de forma continua de lo que vayamos haciendo. Es decir, todo lo que se va elaborando a través de nuestra estrategia tiene que convertirse inmediatamente en materia de evaluación. Y en esa evaluación, por supuesto, con las dos patas anteriores, una evaluación con carácter integrado y una evaluación en la que, en la máxima posible, se cuente con la participación ciudadana. Y por mí eso sería un poco mi intervención. ¿Vale? Buenas tardes. Bueno, yo hablo desde la óptica de alguien que ha sido chabolista desde que llega a Madrid en el año 56 con 8 años hasta el 20 de marzo del año 80, que dejé de vivir en una chabola. Desde el año 70 se fundó la Asociación de Vecinos de Horcasitas en mi chabola una noche vistiendo al sereno de sereno por si venía la policía. Os digo estas cosas para que los más jóvenes os hagáis una idea en qué condiciones nos hemos tenido que mover. Con el sereno allí por si venía, como os digo, la policía. Algo que normalmente la gente no cuenta, y aquí hay un urbanista de prestigio y lo corroborará conmigo, es que el urbanismo madrileño, hasta la época de la UCD, hasta la transición democrática, no la dirigió un civil. Anteriormente lo dirigían militares. Cuando yo de niño llego a Madrid, me fotografían en la puerta de mi chabola con mi madre y mis hermanas, y era el coronel Martos el que dirigía el urbanismo. Al coronel Martos le sustituyó el coronel Valverde, con el cual yo ya tuve enfrentamientos. Yo tuve el honor de manifestarme en el Ayuntamiento de Madrid el 30 de noviembre del 72, junto con otras dos personas, uno de la Fundación Tomillo y otro el médico anestesista, este que decían que quería matar a todos los de Leganés, Luis Montes. Los tres yo me abalancé sobre el alcalde de Madrid, que era Miguel Ángel García Lomas, que dice un cronista de la villa que le tuvieron que poner un váter especial porque no cabía su hondo culo en la taza. Bueno, aquel prometió fusilarme, etc.
en aquellas condiciones se daba la participación ciudadana de los barrios en Madrid, donde como un grito de rebeldía, como los de la Puerta del Sol hace 5 años, pues los barrios de Madrid, en El Pozo, en Palomeras, en Orcasitas, los barrios más pobres y que vivíamos en peores condiciones y teníamos, pues yo tenía 22 años, pues saltamos a la palestra. Y no hemos dejado de pelear hasta ahora. Ya, yo en concreto llevo 45 años, ya procuro, afortunadamente estoy en un segundo lugar en mi barrio, sino que mal lo habríamos hecho si no hubiese otros que estuviesen por delante de nosotros. En esas condiciones se ha trabajado. Lo que ocurre es que la historia la escriben siempre los vencedores y siempre hemos estado con los perdedores. Bueno, yo he votado a los que han ganado y en el Ayuntamiento de Madrid es la primera alegría seria que me he llevado desde que hay democracia. Lo digo aquí públicamente, el ver a Manuela Carmena, a la que tengo por amiga. Bien, en esas condiciones hemos hecho de todo, desde los barrios se ha hecho de todo. Pues en Orcasitas ahí, aunque la imagen que se pueda proyectar hacia afuera es de que los aluniceros los tenemos en Villaverde, que por cierto tú fuiste el promotor de esas viviendas, hombre, evidentemente no tiene nada que ver con los aluniceros, pero allí la cuna está ahora en Puebla de Sanabria, que tú fuiste el arquitecto. Bueno. La imagen que se da es esa, pero el barrio al que yo entiendo que... Vamos a ver, Madrid es una jungla como cualquier capital importante, pero entonces yo, por lo que he peleado durante estos 45 años, es porque mi barrio se parezca a un pueblo. ¿Qué quiero decir con un pueblo? Que tenga su centro cultural, que tenga su campo de fútbol, por cierto, sin césped, porque tuvimos al ínclito López Viejo, a ese golfo sinvergüenza, que al confío que alguna vez verle en la cárcel, y por eso prometió que en Orcasitas no habría nunca césped artificial. Porque el primer pleno que presidió en Usera nos quedamos a dormir, entre ellos yo, denunciándolo ya por... Entonces era por cholo, lo de sinvergüenza vino después, no lo sabíamos por aquel entonces. En Orcasitas tienes tu grupo de teatro, tienes tu coral, hay una casa de oficios, en fin, hay vida, vida creada por los propios vecinos. Pero ¿qué ha ido ocurriendo? Para no extenderme, en Orcasitas la asociación ha hecho de todo. En los años 70 nos encargaba hasta de ir a por la píldora anti-baby a un farmacéutico que había en el vecino viejo de Leganés, que había venido de Cuba y era progresista. O sea que la asociación ha hecho de todo, de Casa de la Cultura, de Ayuntamiento, de todo, como los sitios donde han funcionado. ¿Pero qué ha ido pasando? Porque no me dejan, no puedo extenderme. Pues que desde la moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid en el año 89, hubo hasta que no vino las elecciones del 91 con Sahagún, más o menos se podía negociar, dialogar, etc. Pero a partir de las mayorías absolutas en el Ayuntamiento de Madrid, los que todavía estamos vivos y los barrios que todavía nos mantienen las asociaciones vivas, es un auténtico triunfo el haber podido vivir y tener y ver ahora cómo se alumbra otras circunstancias, aunque con sabor. La concejala de mi distrito, que también es la de este, ha quedado 3 veces con la asociación de vecinos y todavía la estamos esperando. Pero también ha habido otros concejales que han pasado por allí, pero en concreto la del distrito todavía no la hemos visto. Bien, ha habido que estar peleando durante todos estos años con la época del PP. Ha sido un acoso y derribo. La lucha, vamos a ver, en Madrid en el año 72 hubo un estudio que dirigió un arquitecto, Antonio Armengol, en el que se decía que en Madrid... 32.734 familias que vivíamos en chabolas. Era un cinturón de miseria que iba desde la carretera de Barcelona a la carretera de Extremadura. Eso, con los 28 barrios de remodelación, etcétera, afortunadamente vivimos en casas decentes. Antes nos íbamos a cagar a la vía cuando anochecía, donde el tren ahora que va hacia Humanes, y ahora todas las casas de Orcasitas tenemos 2 cuartos de baño. 2 cuartos de baño y tenemos una calefacción, o sea, por 50 euros al mes tenemos calefacción y le pagamos a Ibima. Una calefacción que es un modelo como la luz del Pozo del Tío Raimundo, que la llevó el padre Llanos en el año 57, porque ninguna compañía eléctrica les quería llevar la luz y crearon una cooperativa. Son 2 casos que no tienen precedente. La mi barrio, sí, vamos a ver. El barrio es un barrio donde las Naciones Unidas nos han premiado como buenas prácticas de participación ciudadana, donde en el 2004-2005 se hizo una cosa como esta que estáis haciendo ahora aquí de los papelitos, donde el 87% de la gente decía que veía muchas pegas, pero el 87% se sentía orgulloso de su barrio, porque hasta el nombre de las calles las han impuesto los vecinos, donde tenemos la Plaza de la Solidaridad, la Calle de la Unidad, la Calle de la Participación.
que un servidor vive. La plaza de la memoria vinculante por una sentencia que ganamos en el Tribunal Supremo de la mano del profesor García Enterría. Hasta los baldosines de las casas lo eligieron los vecinos. Pero como os digo, han sido 25 años de aguantar, donde en ese periodo de lucha de los vecinos se consiguieron centros culturales en Palomeras, en El Pozo, en Orcasitas, en La Cornisa, un teatro en Almendrales que, por cierto, está cerrado. Todo eso, por desgracia, está absolutamente infrautilizado. Como sabéis, ya no hay cines en los distritos. Teatro nunca tuvimos. Y esos centros culturales que salieron del esfuerzo y de las plusvalías, de esas expropiaciones, etcétera, pues resulta que el ayuntamiento los infrautiliza. Como os digo, son 25 años de que todo eso ha estado de capa caída. Allí te han conseguido pues que si un día llevaban a cantar a Karina y había 25. O un curso de a tocar el piano donde estaba la pianista y la hija de la pianista. ¿Eso por qué ocurre? Porque no se cuenta con la gente. Entonces lo que hay que hacer es vida y contar con los vecinos. Y ya hay algo que ya existe. Hace 45 años que la Asociación de Vecinos de Orcasitas, todos los martes, igual que otros van a Jesús de Medinaceli, todos los martes por la noche, entre 10 y 20 personas, se dedican a pensar en común en su barrio, en la asociación, a través de la asociación. Perdonad, pero bueno, a vuestra disposición cuando queráis. Soy Aurora Justo y pertenezco a la Plataforma por el Derecho a la Ciudad. La Plataforma del Derecho a la Ciudad recoge lo que fue la plataforma del No al Plan General. Y es de donde venimos. Venimos de un plan general. Bueno, la asociación proviene, la plataforma, de cuando se definió el avance del Plan General en el año 2013. Toda la definición de lo que iba a ser el futuro de Madrid y viendo lo que iba a ser, nos conformamos todas las asociaciones en la plataforma de No al Plan General. La plataforma está formada por diferentes asociaciones de vecinos, entre las que está metida la Federación de Asociaciones de Vecinos, el Club de Debates Urbanos y la Ciudadanía y Patrimonio, entre otras. De donde venimos es de ahí. De un modelo en el que se estaba configurando con la redacción del Plan General de Madrid, un modelo al que se iba, que era absolutamente especulativo y antisocial, no sé si se me oye, y antisocial, y que no se consiguió formular definitivamente la aprobación del avance del plan, pero lo que se fue haciendo a partir de un determinado momento antes de las elecciones municipales fue hacer modificaciones absolutamente urgentes para antes de llegar a las elecciones del año de mayo del 2015 se quedara absolutamente todo el territorio definido por lo que son las operaciones que llamamos nosotros operaciones especulativas y que definimos en un mapa que está en el mapa de los horrores. Es decir, todas las modificaciones de planeamiento que se han ido haciendo para sacar los grandes negocios de la ciudad. Este es del modelo que partimos y entre ellos se encuentran la operación Mau Calderón, como la de Chamartín, Canalejas, Plaza España, etcétera, etcétera. Ese es del plan y de donde venimos como plataforma del derecho a la ciudad. Os he dejado ahí unos folletos que es el pacto que se firmó por el derecho a la ciudad previo a las elecciones municipales con los representantes de Ganemos, PSOE, Izquierda Unida, en el que se recogían los compromisos que en el caso de que fueran a gobernar, cuáles serían los que regirían el futuro de la Ciudad de Madrid. Son un folleto que está ahí en color rojo, en el que realmente es la antítesis de lo que se proponía por la anterior corporación municipal. De donde partimos es de esa situación y de ese diagnóstico de un Madrid de especulativo y de pelotazos urbanísticos en el que queremos como plataforma repararlos y llegar a tener una ciudad mucho más del derecho a la ciudad, es decir, más social, menos especulativa y en la que se tengan en cuenta realmente las necesidades de la ciudadanía. Esa es hacia donde nos queremos dirigir.
La regeneración urbana en todo este proceso evidentemente cumple un gran papel, pero dentro de lo que sería un elemento más de una definición de un modelo territorial. Un modelo territorial que tiene que estar definido por unas líneas vertebradoras de todo el municipio, no necesariamente con la definición o con la implementación de un nuevo plan general, sino que haya las 5 o 6 líneas que sean vertebradoras de cada una de las actuaciones o políticas urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid. Como modelo sería el modelo de ciudad a definir vertebrándose a través de líneas y de actuaciones de regeneración evidentemente social, medioambiental y económica de los diferentes barrios, siempre contando con los ciudadanos y con la ciudadanía y con las herramientas de participación. Como plataforma, lo que tenemos ahora mismo es una situación en la que tenemos toda la ciudadanía de Madrid una serie de operaciones abiertas y absolutamente escandalosas en las que no sabemos hacia dónde se van a dirigir. Y que lo que queremos es que en la medida que haya compromisos absolutamente insalvables urbanísticamente, pero sí que le demos una oportunidad a repensarlas y a pensar cuáles son las necesidades de este Madrid y desde la ciudadanía. Es decir, hay que ver qué pasa con la operación Mau Calderón, qué pasa con la Plaza España, qué pasa con Chamartín, pero desde otra óptica, no desde la óptica del y de la mercantilización de la ciudad, sino de la óptica desde la ciudad, de los ciudadanos y de la ciudadanía. Madrid necesita un reequilibrio territorial y un reequilibrio que pasa por una redistribución de la riqueza. La herramienta tiene que pasar por la redistribución y el reequilibrio territorial y se tiene que pensar hacia dónde nos dirigimos y como elemento fundamental, evidentemente, quien estamos es toda la participación pública, toda la ciudadanía, trabajar en ello para ver hacia dónde y hacia qué modelo se plasma el futuro de Madrid. Bueno, te paso. Bueno, yo fui disciplinada y mandé a John las notas contestadas por escrito. Entonces, lo que voy a hacer es entresacar algunas contestaciones para no pasarme del tiempo. Como cuestión previa, planteaba que pervive en este momento la ciudad como instrumento económico frente a su consideración como organismo social, pero que hay un movimiento vicenial que sigue activo en diversos ámbitos para continuar reivindicando que el barrio y finalmente la ciudad sean para sus habitantes y no sean para hacer de ellos una mercancía. Y en este sentido entiendo que es necesaria una estrategia urbano-territorial previa y dialogada por parte del Gobierno municipal. Entiendo que no vale con dejar a los vecinos proponer y dialogar en sus barrios, en los barrios vulnerables, mientras se dejan las grandes operaciones de transformación urbana a los poderes económicos. Eso sería un poco la cuestión previa sobre qué es lo que está pasando. Luego, la pregunta de dónde venimos tenía dos apartados. Yo lo he entendido como de dónde venimos de la regeneración urbana, porque nos decía la pregunta que si siguen sirviendo las áreas de rehabilitación integrada o no. Bueno, yo creo que venimos, que la actuación sobre la ciudad consolidada tiene una trayectoria muy, muy amplia, europea y española, y tenemos muchos sitios, muchos ejemplos donde aprender de los errores y de los aciertos. Y que concretamente la rehabilitación integrada, que para mí no integral, sino integrada, que sería quizá otro matiz, que es imprescindible para una visión de conjunto eficaz y a largo plazo, integración, que sería una integración de miradas, de que los políticos, los técnicos y los ciudadanos deben estar juntos en esto, que el territorio de la ciudad y sus barrios deben estar bajo una mirada integrada, escuchar más, conocer los problemas, organizar y programar las soluciones, que no quiere decir que no se puede hacer nada si no se hace todo, sino que lo que se vaya haciendo tenga un sentido global, vaya dirigido hacia lo que previamente hemos diagnosticado y hemos decidido que queremos para el barrio y para la ciudad. Respecto a qué aspectos de las herramientas metodológicas de regeneración debemos seguir manteniendo,
Bueno, y aquí sacaba tres cuestiones concretas que en un congreso del año pasado sobre regeneración urbana se planteaba no tanto como a mantener, sino como a profundizar en ellos, que eran, uno es, se vuelve a insistir en que las actuaciones deben ser integradas, que no tan sectoriales, no tan parciales como todos los ejemplos que se estaban presentando allí eran, que se debe implicar a la gente, que se debe incorporar a los ciudadanos a la tarea de construcción, gestión y conservación de su entorno, que no basta con informar, que es preciso articular demandas desde de abajo hacia arriba a través de métodos y prácticas de escuchar atentamente a la ciudadanía. Y aunque las acciones y métodos de participación veíamos en aquel congreso que son los que más se habían avanzado en este último tiempo, creíamos que de momento son casi básicamente experimentales, que no se han difundido a todo el mundo, sino que van siendo casi ejemplos poco experimentales. Y el tercer punto sería la evaluación de resultados y realimentar métodos. Veíamos que la idea de proceso estaba cada vez más presente en este tipo de actuaciones, por lo que es indispensable evaluar métodos y resultados para corregir errores e ir perfeccionando los métodos de intervención. La colaboración activa, siempre con colaboración activa de técnicos, políticos y ciudadanos. Veíamos que en los ejemplos que allí... ¿No? Ah, pues yo creí... Es que a mí me suena mucho. ¿Oís? Ah, no, es... ¿Sí? ¿Así? ¿Así? ¿Oís así mejor? Vale, bueno, pues estaba en que el tercer punto sería evaluar resultados y realimentar métodos, y que no existía prácticamente evaluación en los ejemplos que estábamos viendo. Y la última pregunta, que era dónde nos gustaba ir y cómo llegar allí, nos planteaba la pregunta que dijéramos una visión de futuro. Entonces, yo contestaba que hay una visión sospechada y otra visión deseada. Entonces, mi visión sospechada sería una falta de aproximación global a la ciudad en su conjunto, grandes operaciones especulativas sobre áreas centrales y acciones de menor calado en algunos barrios vulnerables, quizá contando con la gente. Esa sería la visión pesimista, pero con una cierta realidad desde mi punto de vista. Y la visión deseada, pues, sería una regeneración urbana integrada, enmarcada en una estrategia urbano-territorial para Madrid, con prioridades asignadas, primando el uso social de la ciudad. Y pues, bueno, esto me salto algunas explicaciones porque no me va a dar tiempo a lo demás. Y bueno, digo que cuáles son los principales retos y problemática que encara dicha visión. Bueno, pues creo que sería necesaria una voluntad política para construir esta estrategia integrada de desarrollo urbano y ponerla en marcha. Que sería necesaria la interrelación adecuada entre políticos, técnicos y ciudadanos para construir una alternativa participada, recogiendo las demandas desde abajo a través de métodos de escucha atenta a la ciudad y capacidad de articulación de estas demandas en una estrategia común. Que es necesario intensificar experiencias piloto y su evaluación, y que es necesario ver dónde están y cómo poder manejar las fuentes de financiación. Y ya por último, me quedaba que cómo podemos alcanzar este proyecto más que esta visión, porque también le decía a John que la palabra visión no me gusta demasiado, porque la Real Academia dice que es creación de la fantasía o imaginación, que no tiene realidad y se toma como verdadera. Entonces no me gustaba mucho, prefería la idea de proyecto. Pero bueno, ¿cómo podríamos alcanzar este proyecto? Pues vuelvo a insistir en la voluntad. Realmente lo más importante es la voluntad política, técnica y ciudadana. Por un lado, en la integración de la regeneración urbana, que son todas cuestiones que ya he dicho antes, la integración de la regeneración urbana en una estrategia global de la ciudad y de su territorio, y privilegiando la participación ciudadana efectiva en la construcción de un acuerdo entre políticos, técnicos y ciudadanos para tomar decisiones de dónde intervenir, una vez conocidas cuáles son los problemas y cuáles las oportunidades, sin que se prime el negocio sobre el uso social de la ciudad. Y, por último, la coordinación de modo adecuado de las diferentes fuentes de financiación.
Bueno, no sé si no se me ha oído, lo siento. Bueno, me lanzo a hablar, que casi prefiero hablar antes de Víctor, que luego es mucho más difícil. Y posiblemente las cosas que diga, pues en parte han salido ya. Y en parte también quiero decir que no he sido tan disciplinada como Charlie o como Teresa Arenillas, porque me parecía que en 5 minutos era un poco complicado de simplificar. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? También lo había entendido desde el punto de vista de la regeneración urbana y creo que venimos de 35 años de experiencia en rehabilitación urbana en España y también en otros países, y que es fundamental partir del conocimiento acumulado, pero del conocimiento adquirido a partir del análisis crítico del resultado de los proyectos y de las acciones. Y creo que es necesario superar algunos mantras bien sonantes que utilizamos todos, como puede ser la participación, la cohesión social o la propia integralidad, y reflejarlos en acciones reales, ya que parte de lo que hemos visto es que muchos de los planes, acciones y programas que se hacen en nombre de estos mantras, al final tienen un resultado que nada tiene que ver con lo que realmente entenderíamos que es el significado de estos términos. Luego creo que es importante también saber dónde estamos, porque al final parte de la utilización o de aprovechar ese conocimiento acumulado solo es posible si conocemos el contexto que tenemos y conocemos en qué contexto se han producido o se han desarrollado pues, otros planes, otros programas y otras acciones. Y creo que es importante eso, conocer cuál es nuestra realidad actual, cuál es la realidad de las personas, de los barrios y de la ciudad. Y en ese caso, creo que en el contexto actual hay que partir claramente de una cuestión, que es la falta de recursos. Y no la falta de recursos económicos, como se apuntaba en las preguntas que nos han lanzado los organizadores, que sí, pero no, sino de la falta de recursos naturales, la necesidad de reducir el consumo y de intentar solucionar y de vivir a partir de lo que tenemos y trabajar con lo que tenemos. Dicho esto, y como me toca también hablar antes de la administración, creo que es importante la inversión pública y creo que la administración no se puede refugiar o no se puede esconder detrás del pensar que no hay recursos o que no hay recursos económicos. O sea, creo que posiblemente eso sí que tengamos unos recursos reducidos, pero que claramente hay que decidir en qué se invierten, redistribuirlos y como dice Teresa Bonilla en la entrevista que le hicimos para el proyecto y que publicaremos el lunes en el blog de Rehab y que os recomiendo, en ella dice que la administración si tiene que hacer algo es hacer ciudad que es de todos y estoy totalmente de acuerdo con ella. Luego, siguiendo, pues partiendo de este contexto de falta de recursos y de necesidad de optimizar lo que tenemos, creo que las cosas que se deberían mejorar respecto a lo que se ha hecho anteriormente o las cuestiones básicas para mejorar la calidad de vida de la gente, que al final es en parte de lo que estamos hablando, es la mejora en la gestión y en la coordinación. Y esta mejora pasa, o al menos pasa, me gustaría señalar 3 puntos. Primero, por la reconquista del protagonismo ciudadano, y hablo de reconquista, no de invitación a la participación, sino creo que es necesaria una iniciativa ciudadana y una serie de exigencias, y una ciudadanía informada, que es la mejor conocedora de su vida, de sus problemas y de sus necesidades. Y que es la que tiene que determinar también cuáles son las prioridades de actuación en un momento en el que, como decía, pues andamos faltos de recursos. Otro punto por el que pasa es la coordinación de esas acciones y sobre todo la coordinación de los agentes, que también es parte de las cosas que hemos visto, que aunque se han mencionado durante todos estos años, son las cosas que más han fallado. Y esa coordinación de los agentes pasa porque ese protagonismo ciudadano vaya necesariamente acompañado de una voluntad política, y luego también de un conocimiento y de un apoyo técnico, que parte de ese conocimiento acumulado del que hablaba al principio, pues también parte está trabajado por los técnicos. Y por último, como tercer punto, creo que es muy importante, también algo que ha salido recurrentemente, que es la necesidad de la coordinación entre lo local y lo global.
resulta algo incoherente pensar en planes de barrio cuando no están articulados en un plan de ciudad, porque al final entendemos que los problemas que tienen los barrios, como sabemos, su origen no lo tienen en el propio barrio, sino que su origen es mucho más global. Y también resulta algo surrealista hablar de planes y programas que van a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o a reducir las desigualdades en un contexto en el que las políticas globales van en sentido contrario y a través de recortes y de privatizaciones pues aumentan las desigualdades y van eso en contra de la calidad de vida de la gente. Es como poner una tirita cuando te han cortado un brazo, pues a lo mejor hay que poner la tirita, pero si no vemos cómo solucionar el asunto del brazo, pues está un poco difícil. Como Twitter, que no uso Twitter, así que no sé si tiene algún sentido, sería regenerar Madrid recuperando sus barrios, planes locales vecinales articulados en una estrategia global, de los soviets a la Plaza Roja. Y como principales retos de esta visión, sería que ser capaces de articular lo local en esa escala global y sobre todo ser capaces de plantear una visión global de ciudad, que es lo que se ha comentado antes, y una visión consensuada entre la ciudadanía y la propia administración. Que haya un cuerpo social suficiente en los barrios como para poner en marcha este tipo de acciones y suficientemente potente como para reivindicarlo. Y por otro lado, también que haya una articulación y una manera de compartir el conocimiento desde la ciudadanía, el conocimiento desde la administración, desde los técnicos y también del conocimiento desde lo local y desde lo global. Y en esta idea sí que me parece que es importante la idea que se estuvo hablando en distintas reuniones antes de las elecciones municipales, en las que se mencionaron tanto desde eso, pues tanto desde la ciudadanía como de la administración, la necesidad de crear un observatorio de ciudad, que a mí es una idea que me parece muy interesante. Y por último, ya para cerrar, plantearía que a lo mejor una posibilidad es repensar los planes de barrios, pero desde un plan de ciudad, en el marco de una observación permanente de la ciudad, pues de esos observatorios, porque creo que lo que hay que entender es que la recuperación de la ciudad no es una cuestión puntual, sino que hablaríamos de recuperación y de mantenimiento y que por lo tanto es una acción que, eso, pues que no es puntual y que en realidad se transforma en un proceso de trabajo y de lucha permanente. Bueno, muchas cosas se han dicho ya. No tengo interés, al contrario. Bueno, nos planteabais en primer lugar cuáles eran los aspectos de mejora y se han dicho muchas cosas, pero a mí me interesaba aproximarnos al problema de la regeneración de manera global. No, se hablaba de valorar el papel de las ARIs. Yo creo que necesitamos dar un paso previo, una lectura de la ciudad en términos de regeneración en su conjunto que nos permita entender la dimensión ingente que tiene el problema de la regeneración a largo plazo, porque eso supone entender qué grado de compromiso como sociedad, como agentes, vamos a tener que articular. No vale con comprometer unas cuantas ARIs para un tiempo concreto en el que hay una convicción o un dinero, sino que realmente el problema de la ciudad es atender a largo plazo continuamente su regeneración. La ciudad se crea, pero también envejece, hay que cuidarla, hay que volver a activarla y para eso necesitamos tener una lectura global de esta ciudad para poder articular instrumentos o procesos capaces de atender equitativamente a todos los que la habitan, no de manera ejemplar en un caso y lograr grandes éxitos, pero que no trascienden más allá de ese pequeño entorno. A partir de ahí, para eso es necesario articular un diagnóstico no solamente técnico, es un diagnóstico que tiene que reconocer la ciudad desde sus usuarios, por tanto no solamente de arriba a abajo, sino también de abajo a arriba, lo habéis explicado algunos mejor que yo, pero me parece que solamente desde este diagnóstico del conjunto de los problemas podremos llegar a entender la complejidad con la que nos enfrentamos. Una complejidad que no es solamente física, ni de la urbanización, ni de la edificación, es de todos los factores que permiten abordar ese problema de las diferencias sociales, de las desigualdades,
en lo que una actuación de tipo urbanístico integrado puede aportar, que no es la única que debe participar en ella. Esa gran dimensión del problema de la regeneración me parece que obliga a entenderla desde una perspectiva de la programación. Tenemos que entender que hay un programa de regeneración de la ciudad a muy largo plazo, no hablamos ni de una legislatura ni de dos, es algo en el que tenemos que sentirnos implicados tanto los ciudadanos, pero también sus representantes políticos, lo cual da idea de la necesidad de establecer ciertos consensos básicos para darle continuidad. No vale con que en un presupuesto exista y al año siguiente no, en un plan de vivienda se atienda y al siguiente nos desapuntemos. Creo que es un problema de largo recorrido que obliga a través de esa programación y ese diagnóstico previo, consensuado, compartido, a sentar las bases de compromisos de largo recorrido. Y desde ahí entender que esas experiencias que ha habido y las que podamos ir articulando paulatinamente va a dar lugar a sistemas de actuación en la que se contemplen todos los aspectos que están implícitos en la rehabilitación. No es un problema técnico de rehabilitar fachadas, no es un problema de reurbanizar, es un problema mucho más amplio de atender a las necesidades de complejas que tiene un espacio habitado y, por tanto, los sistemas de trabajo sobre ese espacio deben ser mucho más complejos. Habéis apuntado cómo la participación, la identificación de agentes, la identificación de actores es fundamental, pues tendremos que trabajar de una manera más clara. Y, por supuesto, y no voy a extenderme más, en el tema de la participación. Una participación que se construye mucho más allá de los procedimientos ordinarios de la legislación urbanística y que de los que hay experiencias, pero deben dárseles continuidad y generar en la propia administración espacios de atención continuos, permanentes, bien atendidos y no sucedáneos de casetas informativas para tener a disposición los impresos en los que se pide una ayuda. Nos planteaba también si en un contexto de ausencia o de limitados recursos públicos es posible atender la regeneración. Bueno, los recursos están. Hay que tomar decisiones de a dónde se dirigen. Y en unas ocasiones se han hecho operaciones que han podido ser relevantes, en otras hemos dilapidado el dinero, pero los recursos nunca son cero. Lo que sí es verdad es que tendremos que tener una imaginación adicional para encontrar otros fondos. Se ha hablado mucho de los agentes energéticos, pero también tendremos que entender que las comunidades de propietarios vivimos en un régimen en el que la propiedad mayoritaria la propiedad de la vivienda es mayoritariamente privada, de división horizontal, y que necesitamos entender y asimilar qué significa el esfuerzo que se le pide al vecino en su dimensión económica y en su dimensión vital afrontar la conservación, la renovación de su vivienda con la carga económica que se supone. Probablemente tendremos, no solamente hay que reclamar fondos a la administración, tendremos que ver qué otros métodos de trabajo pueden ser válidos. Hemos hablado en algún momento de recuperar el cooperativismo en relación a la regeneración urbana. Creo que es algún camino que está ahí por explorar, además de los consorcios, otras figuras que ha señalado antes Carlos. Sin despreciar cómo en algunos contextos de nuestros tejidos urbanos cabe tejidos que son monofuncionales, que han tenido una condición de barrios dormitorio, explorar el camino de que haya la conveniencia de implantar algunos usos de actividades o de equipamientos que puedan aportar apoyo económico al proceso de regeneración. Eso siempre sin generalizaciones previas, puesto que depende de las características del tejido urbano en el que nos encontremos. Todo ello también se plantea en el contexto de la reconversión del sector inmobiliario hacia un sector que se articule en torno a la regeneración. Esa es una pieza que hay que considerar, pero no es reconstruir por reconstruir. Tiene un componente social, económico, ambiental muy potente. Señalaba también el cuestionario qué aspectos de las experiencias que se han llegado hasta ahora se deberían mantener o profundizar. A mí, evidentemente, aquellas experiencias en las que
hayan tenido un carácter integrador y participativo deben ser reconocidas, exploradas, difundidas y aprender de ellas. Pero también creo que es importante aprovechar estos procesos para ir más allá de la rehabilitación física y de la reurbanización, porque necesitamos que en estos procesos de regeneración abordemos retos que son hoy necesarios, son imperativos, como el comportamiento energético de nuestras ciudades, el comportamiento ambiental. Creo que esa importantísima dimensión que tiene la ciudad existente nos obliga a entenderla como el único factor de cambio en el comportamiento de la ciudad en términos energéticos ambientales. Si realmente la sociedad va a ser, vamos a habitar en el campo de lo urbano, o es la regeneración de lo existente, o todas aquellas operaciones modélicas de ecobarrios nuevos no son más que pequeños granos en un océano que es el único que puede reconvertir el comportamiento ambiental de nuestras ciudades. Es la ciudad existente la que en ese proceso tiene que hacer una aportación sustancial, tanto en el planteamiento de la movilidad o demás. Y desde ahí, esa rehabilitación física requiere atenderla desde la perspectiva de la cualificación del espacio público, para lograr una identidad mayor de esos barrios en los que intervenimos. Porque en una visión de futuro, yo creo que lo que desde nuestra perspectiva hay que plantear es que es la ciudad existente, esta ciudad de la periferia que ha sido poco atendida, la que nos puede permitir construir un modelo de ciudad alternativo, un modelo de ciudad que entiendo como policéntrica, pero no basada en la adición de nuevas piezas, sino en la recualificación de lo existente. No será tan fácil, pero creo que es la única realista. Las operaciones, estas medidas de policentrismo en realidad no han sido nunca, o bien no han llegado a término, o bien se han diluido en sus expectativas. Es fortaleciendo la habitabilidad de la periferia, su complejidad, incluidas las áreas productivas que las acompañan, también obsoletas en muchos casos o escasamente operativas, pueden ser capaces de construir una ciudad policéntrica si entendemos hacemos una relectura de la estructura que hemos heredado. Esa periferia, con unas medidas de cualificación y de rehabilitación, es posible que puedan ser alternativas en cierta medida a una ciudad central muy potente, por tanto no es fácil darle la vuelta al calcetín, pero que sí necesitamos generar alternativas en la forma de habitar esa ciudad. Basada sobre todo en dar preponderancia al uso en proximidad. Tenemos que dotarla de medios suficientes que eviten la dependencia exacerbada que se tiene hoy respecto a la ciudad central que tanto se ha atendido. Y en cuanto a los retos y problemáticas de esa visión, evidentemente, insisto en lo que señalaba antes, es necesario articular un compromiso de toda la sociedad en esta materia que garantice una continuidad en el tiempo de las políticas y de las inversiones y de los métodos de trabajo, abordar la sistematización de las metodologías, tanto en el campo técnico como en el social, y dando lugar a una actuación integrada sobre ella. Y yo creo que lo importante ahí es que interioricemos, que ayudemos a que desde un diagnóstico participado que señalaba antes, seamos capaces de interiorizar como sociedad este problema, este reto y poner todos los medios, los conocimientos y sobre todo la implicación de los ciudadanos en torno a él. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzaré de donde venimos diciéndoos que les voy a hablar desde la experiencia, concretamente del barrio de San Fermín, donde hay diversos aspectos. Me tengo que centrar en alguno porque si no me disgregaría y no diría nada. Y me voy a centrar específicamente en una de las grandes cuestiones que tenemos en el barrio, pero que no es una cuestión de barrio, sino que es de ciudad, que es todo el río Manzanares y, por lo tanto, todo el parque lineal del Manzanares, al menos en nuestra experiencia, que está entre el nudo sur y el supersur, entre M30 y M40. La experiencia que nosotros hemos vivido en ese asunto no ha sido una experiencia de regeneración urbana. La experiencia de regeneración urbana nosotros la habíamos iniciado porque cuando eran escombros, literalmente, hasta principios, casi mediados de los años 2000, hemos promovido y realizado plantaciones de árboles, recuperación de espacios para deporte de base
y la construcción de probablemente la primera, desde luego de las primeras, experiencias de huerto, llamábamos aula huerto, la semilla, que no era solamente un huerto comunitario, era también un huerto escolar, donde se hacía formación por parte de escuelas, de colegios del barrio, donde se hacía también integración social, donde se hacía también formación y donde se puso en marcha una de las primeras empresas de inserción así no nombradas, que se llamó Jardín Sur, lástima. Sin embargo, todo ese de dónde veníamos los vecinos, que tuvo para nosotros una formulación práctica en los planes generales de urbanismo, especialmente en el del 96, donde acabamos plasmando y el plan lo recogía, lo recogió por 5 años, porque luego vino el señor Bofill y hizo la maravilla de lo que ahora tenemos ahí, caja mágica incluida. Digo que no se ha producido una regeneración urbana, sino que lo que de hecho se ha producido es una apropiación por la ciudad de esos espacios degradados que los vecinos habíamos empezado a regenerar. Y se hizo cuando adquirieron un valor para la ciudad, no cuando eran un desastre y producían de todo y perjudicaban a los vecinos y a los habitantes del entorno, no solo de mi barrio, sino de todos los barrios. El exponente máximo es la Caja Mágica, que ha pegado un bocado enorme al Parque Lineal del Manzanares y eso que formaba parte de los sistemas generales, y sin embargo lo ha construido totalmente de espaldas al barrio. ¿Qué aspectos mantener o profundizar de acuerdo con esa experiencia? Los aspectos son priorizar instalaciones sostenibles medioambiental y económicamente que promuevan el desarrollo local. Le podemos poner muchas más cosas al desarrollo local, empleo social, etcétera, que sirva para equilibrar las diferencias norte-sur de la ciudad que nosotros padecemos. No sé quién las disfruta, desde luego nosotros padecemos. Sería importante tener en cuenta que toda esa brevísima relación que he dicho está muy extendida en el planteamiento del Plan General del 96. Nosotros en este momento, como Asociación de Vecinos, en un proceso participativo vecinal del estilo que ha comentado Félix, también los martes en la Asociación de San Fermín, como tú decías, en Meseta, en este momento hemos aprobado hacer una campaña fuerte y potente por toda una alternativa integral a todo ese espacio del Parque Lineal del Manzanares que les voy a ahorrar, pero que yo tengo confianza que lo vais a acabar oyendo, sabiendo, mirando e incluso alguna vez hasta espero que vengáis a verlo. ¿A dónde queremos ir? Lo voy a decir en una especie como si fuese una tesis, no una tesis que recoja todo a dónde debemos ir de la ciudad, porque hay aspectos que yo no conozco. En la ciudad también hay que hablar del centro y de como la Operación Chamartín y otros, no lo sé. Pero yo os voy a dar la tesis que se desprende de nuestra experiencia. De nuestra experiencia se desprende la siguiente tweet o tesis, que es la ciudad en la que la periferia no sea un sinvalor. Hoy lo es. Es un sinvalor que la ciudad se apropia cuando se considera que tiene plusvalía urbana. Plusvalía urbana que jamás nos reconocen a los vecinos, jamás. Pero hemos tenido que aguantar. Con niños incluso muertos en el río Manzanares por cómo estaba. Perdón por la pequeña demagogia, es que si no, no hay manera de que se entienda. Y lo usa cuando tiene plusvalía urbana y para lo que le necesita la ciudad, pero le estorba para hacer megaproyectos. Y por eso nos lo reenvía a la periferia. Último ejemplo. En mayo de este año se ha abierto una subestación de gas a 100 metros de las viviendas en el Parque Lineal del Manzanares. Eso sí, en la zona sur, en San Fermín. ¿Que Madrid necesita subestaciones de gas para que el gas llegue hasta Getafe y todo lo demás? Claro. ¡Qué casualidad! Se colocan dentro del Parque Lineal del Manzanares a 100 metros en la zona sur. No os voy a contar la cantidad de cosas que tengo recogidas de ejemplo de este tipo. A esa consideración de la periferia. ¿Cuál es, pues, para mí el reto o la clave? Me parece que la voy a leer. La clave es recomponer la relación centro-periferia para realizar el derecho a la ciudad. Para ello es decisivo el lugar desde que se plantee a la periferia el derecho a la ciudad. No se puede plantear en abstracto, reniego de plantear conceptos abstractos del derecho a la ciudad. Hay que plantearlo desde lo concreto. Solamente desde el urbanismo sufrido se constata que es posible plantearlo situándolo en la periferia. Y cuando nos situamos en la periferia y desde ahí vemos toda la ciudad, no quiero ver solo la periferia.
pero quiero ver toda la ciudad, pero la tengo que ver desde algún lugar. En el lugar en que me ponga va a ser clave. Desde el lugar que ha sido obligado y castigado como periferia, desde ahí. Porque cuando se quiere ver a la periferia desde la centralidad de la ciudad, la periferia queda muy lejos. O no se la ve. O se la piensa para luego, para más tarde, cuando tengamos capacidad de inversión. O como mucho se la piensa desde el centro, desde el que la lógica de la centralidad no permite atender a la periferia ni entenderla, y menos aún ver sus alternativas. Y por nuestra experiencia, de esto no está libre ningún gobierno municipal, tampoco el de ahora, aunque desde luego con el de ahora lo podemos discutir, cosa que antes no pasaba, y nos podemos entender, cosa que antes no pasaba, pero que creo que hay que hacerlo así. Por lo tanto, para nosotros es importante esa clave, y os lo voy a decir un poco cómo pretendemos que habría que hacerlo. Sería un largo y complejo recorrido el que habría que hacer, y haría falta muchos más asuntos. Habría que hablar de equipamientos, de calidad de los servicios, de los planes y proyectos, de los recursos, del sistema de gestión de los espacios comunes, esto es clave, de los equipamientos educativos, de los espacios deportivos. Solamente con eso se puede empezar a tratar, pero no solo con eso. Hay que poner por delante de todo las capacidades y las iniciativas y potenciar la autorresponsabilidad de los propios barrios. Y habría que desvelar la inconsistencia de todo el planeamiento urbano que la ciudad nos ha trasladado para que por lo que hay que tener en cuenta una cuestión muy fundamental, y es lo que yo llamo el olvido relacional. Es decir, el olvido entre las necesidades, las inversiones y la necesaria coherencia con las características de la población, primero, con sus potencialidades, segundo, con la articulación entre la reivindicación y la autogestión, con todas las letras. Y esto solo se puede hacer si se concibe a la periferia desde el propio espacio de la periferia, desde el propio hábitat, desde los propios habitantes. Por eso, lo que nosotros nos hemos propuesto y planteado en torno a ese espacio acaba concluyendo en lo siguiente. Creemos que es absolutamente imprescindible para ello crear una comisión de seguimiento de la ejecución y gestión del parque. Es imprescindible, en la que todos participemos, y que hay que plantearla desde allí. Y segundo, habrá que poner en marcha una oficina de gestión que articule, coordine y emprenda iniciativas locales a pequeña escala dentro de un plan global. No se trata de pequeño por pequeño, precisamente la articulación de todas esas iniciativas a pequeña escala hace un proyecto alternativo macro, no mega, que es distinto. Eso es lo del faraón. Macro, es decir, que tiene en cuenta la globalidad. Un gran sumatorio de sinergias que den sentido y contenido a todas las potencialidades que tiene ese entorno donde seguimos habitados por mosquitos, plagas de mosquitos, depuradora de la China, subestación de gas y un río que al llegar al nudo sur deja de ser Madrid río y solo continúa como río. Lo de Madrid no sabemos dónde ha quedado. Por eso nuestra tesis es: hay que ver la ciudad desde la periferia y desde ahí entender cómo debe adquirir espacios de centralidad con un planteamiento de este tipo. Esta es la postura que hemos tomado en asociación y que acaba de tomarse ayer martes la aprobación definitiva del documento. La tesis veníamos gestionándola desde todo el curso pasado y principios de este. Gracias. Bueno, muchas gracias por la brevedad, la concisión y la cantidad de información también que habéis volcado en vuestras intervenciones. Si te parece, Andrés, haces un pequeño repaso y vamos a dar la vuelta para seguir ampliando este debate. Bueno, el principal reto es entender mi letra, pero creo que entre todos lo vamos a hacer. Simplemente vamos a esbozar algunos de los aspectos más relevantes de cada poco de cada sección. Ha habido temas que se han repetido, pero yo creo que ha sido las aportaciones han sido muy interesantes porque se ha ido construyendo sobre temas que ya se habían planteado. No es como en otras ocasiones que se repiten los temas de una forma reiterativa, sino que se han ido, digamos, perfilando y labrando temas con mucha más complejidad.
¿De dónde venimos? Pues prácticamente no se ha hablado mucho tanto de eso como de a dónde, cómo queremos ir, a dónde queremos ir, ¿no? Se habla de planteamientos segmentados, no integrados, de una lucha por el derecho a la ciudad histórica que es recurrente en todas las secciones a las que nos estamos refiriendo. Perdonad que os dé la espalda. Un modelo de ciudad especulativo y antisocial, y precisamente se proponen un montón de ideas, de estrategias, precisamente para paliar esta dimensión y esta inercia que hasta cierto punto también va más allá de lo estrictamente local y tiene una vinculación con lo global cada vez más importante, ¿no? Y esto quizás sea el reto más importante a los que se enfrenta una ciudad como Madrid en el futuro. También es importante poner en valor lo que se ha hecho anteriormente, las experiencias de técnicos, de barrios, etcétera, desde una perspectiva crítica, y me ha gustado mucho una intervención, creo que tuya, de cuidado con los mantras, ¿no? Cuidado con las fórmulas que se aplican de forma sistemática, viniendo de donde vengan, de Europa o de otros sitios. Y bueno, el colofón ha sido un poco la experiencia de Villaverde, ¿no? Esa regeneración de espacios públicos por parte de los vecinos, que yo creo que es modélica y que invita a priorizar el reequilibrio territorial, ¿no? Y muchas veces el reequilibrio hay que hacerlo de abajo arriba, bottom up, ¿no? Las oportunidades, pues esas plataformas, esos consorcios públicos privados, ese reequilibrio territorial que ha surgido desde la iniciativa vecinal desde hace 30, 40 años, con distintas fortunas, distintas intensidades, con distintos grados de éxito. Una de las cosas que a mí me parece más interesantes de dónde nos gustaría ir es algo tan sencillo como la puesta en valor de nuestros equipamientos. Y creo que no solo hay que pensar en esa fantástica caja mágica que yace en el abandono y en el olvido, sino muchos equipamientos pequeños en muchos barrios que han sido víctimas o han sido producto más bien de la inauguración. ¿No? Entonces, poner en valor lo que hay creo que es algo tan importante como generar nuevas oportunidades. Profundizar actuaciones en las actuaciones integradas y construirla a partir de la ciudad existente, ¿no? Que es un poco esto mismo que estoy comentando. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las fórmulas que se aportan? De nuevo, insistir, y a mí quizá aquí hay un mensaje de sostenibilidad latente muy fuerte, ¿no? No es tanto construir, sino construir o hacer ciudad nueva, hacer cosas nuevas, que ha sido algo que hemos vivido durante los últimos, yo creo que casi dos décadas, o menos la última década, es no tanto recuperar como regenerar y de hacerlo desde una perspectiva integral. La participación es un elemento que atraviesa transversalmente casi prácticamente todas las dimensiones propositivas, tanto la participación como algo que esté ya no solo en esta ciudad, sino en este país prácticamente no existe, que es la evaluación y la monitorización. ¿Cuántas, los que hayáis hecho proyectos o hayáis conocido de cerca un programa o una política urbana, cuántas veces siempre había una pequeña parte para la evaluación, pero una cosa cuasi simbólica, ¿no? Y que al final, si realmente el técnico hacía la evaluación como debía hacerla... ¿Sí? Qué diferencia. Qué voz. El técnico simplemente sabía que iba a tener que hacer un pequeño esfuerzo por contentar al cliente o simplemente por no aportar esa información, porque esa información tiene valor político, ¿no? Y esto yo creo que es algo muy importante, y esto es una aportación mía, después de tanta aportación interesante me ponen los dientes largos, es decir, esa dimensión de despolitizar en el sentido quizá más negativo que tiene la palabra política o el concepto de lo político, despolitizar la gestión de la ciudad y la construcción de la ciudad y de alguna manera politizarla incorporando nuevos actores y abriendo escenarios de transparencia, ¿no? Yo creo que eso es algo que muchos de los que estamos aquí pensamos y soñamos que es a donde nos gustaría que fuera nuestra ciudad. Reflexionar proponiendo y actuando de los barrios, continuamente hay menciones de abajo arriba, el bottom up, hacer una ciudad realista con las necesidades de los ciudadanos y repensar esas operaciones en marcha, y se ha citado Chamartín, la Plaza de Sevilla, Plaza de España, que bueno, pues ahora mismo están en cuestión por diversas cuestiones, no solo técnicas, sino también del propio valor que aportan a la ciudad. O digamos la desvalorización de la ciudad, no en términos económicos, pero sí en términos de habitabilidad, simbólicos, etcétera. La rehabilitación integrada, ha habido una discusión interesante entre si la rehabilitación integral
se consideraba algo positivo o no, y ha habido una aportación que yo creo muy interesante, que es esa rehabilitación tiene que ser integrada. Y esa rehabilitación integrada tiene esas tres patas, que es lo social, lo económico y lo ambiental. Yo añadiría una cuarta pata, que quizás sea la más visible, pero la menos sustantiva a la hora del cambio, que es la dimensión física, ¿no? Que es la rehabilitación en esta ciudad se ha hecho sobre todo física y se ha olvidado un poco las otras tres patas. Implicaciones de los ciudadanos. Otro concepto que yo creo que es muy importante para tener en cuenta en nuestro pensar en la ciudad es esa capacidad de escucha que necesitamos. Todos necesitamos escuchar y todos necesitamos hablar. La idea de escucha, de absorber, no necesariamente de reaccionar, simplemente de escuchar y de ser escuchado, es algo que a nivel de repensar un modelo de ciudad es fundamental. Redistribución de recursos, reequilibrio territorial, participación, voluntad política y apoyo técnico, es una especie de triada clave. Y otra palabra mágica, que es la, otras dos palabras mágicas, que es la mejora de la gestión y la coordinación. Y yo aquí también me atrevería a añadir algo que creo que es fundamental que vaya con la coordinación, que es la cooperación. Es decir, si no hay cooperación, la coordinación se queda muchas veces en un gesto más o menos eficiente, pero no necesariamente eficaz. Así que tenemos también la noción de cooperación entre actores, entre agentes públicos y sobre todo privados en relación a lo público. Recuperación del cooperativismo, recomponer la relación centro-periferia, esto me parece que es un discurso absolutamente nítido y transparente y que debe ser hecho desde la ciudad, desde la periferia. Concretar ese derecho a la ciudad es la periferia. Y realmente esa aportación ha sido algo como un perfecto colofón en el que yo creo que nos has dado muchos ánimos y muchas energías a todos. Finalmente, ¿dónde nos gustaría ir? Hay algunos conceptos que se transmiten del cómo lo hacemos al dónde nos gustaría ir. Muy importante la idea de ciudad sabia frente a esos conceptos profundamente mercantilizados de la smart city, la ciudad inteligente, etc. Yo creo que la ciudad sabia también hace referencia a ese otro concepto que se lleva barajando tiempo, que es lo que en inglés sería el sentient city, ¿no? La ciudad sentida, ¿no? Una ciudad que se articula a través de una inteligencia natural desde abajo. También ha aparecido por ahí otro concepto que está directamente asociado, que es el del conocimiento urbano. El conocimiento urbano es ese saber que tiene una dimensión técnica, social, emocional y que se va acumulando y que es fundamental gestionar y poner en valor continuamente. Quizá otra palabra que ha marcado mucho el ritmo de todas las intervenciones es el concepto de dinámico. Tenemos que diagnosticar de forma continua, tenemos que construir, tenemos que analizar, tenemos que generar espacios y estar continuamente revisándolos y pensándolos. En cuanto al modelo territorial, de nuevo se vuelve a hablar de la visión sospechada, muy interesante concepto, y la visión deseada, la especulación frente a una regulación urbanística integrada. La perspectiva de lo global y local, cómo, hasta qué punto somos capaces de gestionar y generar ciudad a la vez que soportando o aprovechando los impulsos de lo global que están ahí. Los barrios no son seres autónomos, las ciudades no son seres autónomas, tienen una profunda dependencia de lo global y sobre todo ahora una ciudad como Madrid, que es un escenario absolutamente sexy y atractivo para la inversión masiva en suelo, en todo tipo de inversión inmobiliaria. Otra cuestión me parece muy interesante es buscar nuevas fórmulas de financiación y de apoyo económico en la regeneración. Eso es algo que quizá habría que desarrollar y me parece muy interesante. Y sobre la ciudad existente, revisar de nuevo los conceptos de policentrismo y pensar en la ciudad periférica como algo que se debe poner en valor, no como un sin valor al que se recurre. Y hemos vuelto a cerrar con la magnífica aportación desde Villaverde, ¿no? Simplemente esto es un pequeño resumen en el que he añadido algunas cosas. Ahora me gustaría, le vamos a dar la vuelta al aparato este y
podemos empezar a trabajar un poco con los post-it, los vamos a ir colocando y, por supuesto, con las palabras que queráis y las aportaciones que queráis hacer. Siempre, por favor, con el máximo de brevedad y de contundencia para poder abrir el espacio a la mayor parte de gente. ¿Alguna palabra? Breve. Pero sobre todo hay un concepto, ya cuando habláis de tweet o el modelo de ciudad que queremos, habla de un concepto de una ciudad digna. Y cuando hay una ciudad digna, hay unos ciudadanos que se consideran que son dignos. Digo, al margen de que tengamos buenos parques, buenos centros culturales, también está en debate un concepto que es de la dignidad humana, que es un derecho humano, como es el derecho también a la vivienda, a un trabajo digno. Y yo creo que tenemos que empezar a hablar del concepto de dignidad. Es decir, y creo que en los últimos años, en procesos urbanos, sociales, laborales, se ha ido perdiendo. Y creo que tenemos que empezar a hablar de ello. Es decir, podemos establecer muchas redes, muchos procesos participativos, pero tenemos que empezar a hablar de dignidad. Dignidad también es escucha. Y luego tenemos que tener en cuenta para la ciudad también un proceso que es el de la demografía de esta ciudad. Cada vez son menos niños, cada vez somos personas más mayores y cada vez deambulamos o más despacio o más deprisa. Y creo que empezamos a tener unas ciudades que son viejas, perdón por la expresión, o maduras, si alguien lo ha ofendido, en el cual había que empezar a tomar también la ciudad. El modelo de tomar la ciudad es un modelo en el cual seguramente las personas que habiten en ella, que son sus ciudadanos y ciudadanas, como mayor tesoro, como decía Aristóteles, empiezan a sentirse a gusto. Y creo que es una palabra fundamental, es decir, queremos una ciudad que Madrid sea digna. Cultural, Smart Cities. Cuando se habla de modelo de Smart Cities, yo hablando con algún arquitecto y algún señor que ha escrito bastante sobre arquitectura y también habla sobre niños, habla de Montañola, pero también estoy hablando del estudio que hizo PricewaterhouseCooper sobre el modelo de Smart Cities y apenas se había hablado con los niños, pero también con las personas mayores. Hay que destacar el tema, hace falta unos principios generales para moverse en la ciudad. Entonces, a nivel de modelo, de lo que es el modelo, el hardware, lo que venimos hablando, la quincalla de la ciudad, la urbanización, las cosas físicas, los usos, las actividades que se localizan, yo creo que hay que tener el concepto de equilibrio funcional, que llevará a un equilibrio social también. Por lo tanto, evitar las barbaridades es muy fácil. Si no solamente hay que plantear sostenibles y tener claro los principios y evitar barbaridades. O sea, meter 3 millones de metros cuadrados de oficinas y viviendas de lujo en Chamartín, en el norte de Madrid, es una barbaridad. Punto. Para los barrios del entorno y para la ciudad. Entonces, barbaridades fuera. Entonces, con los principios generales, tener claras las barbaridades. Y por otro lado, tener claro que van a ir poniendo que generen más equilibrio. Pues eso, descentralizaciones, reconcepción de la periferia, etcétera, etcétera. Equilibrio no solo hace falta a nivel general de la ciudad, hace falta en los barrios. Y lo han explicado muy bien, sobre todo, Víctor y Félix. Hace falta que los barrios sean pueblos, hace falta que los barrios tengan posibilidad de autogestionar las cosas, hace falta que en los barrios haya un poco de todo. Tiene que haber una ferretería a 500 metros de tu casa y no tenerte que ir en coche a un hipermercado a no sé dónde, que pasa ahora mismo en grandes partes de la ciudad, ¿no? Por poner un servicio privado, como es una ferretería, no digamos ya todos los servicios públicos. Entonces, eso a nivel de lo que es modelo de actividades, de ciudad. Luego, la otra parte de la ciudad que ha salido aquí, y termino, para ser muy breve, y que quería también de alguna manera aportar un poquito, destacarlo, es lo que podríamos llamar el software. O sea, es la ciudadanía, es la vida cotidiana, es el funcionamiento de la gente. Entonces, En ese nivel, lo que está haciendo falta es mayor convivencia, gestionar bien todo lo público, los espacios,
los equipamientos, los servicios, que sean, que participen los usuarios, que participen los vecinos del entorno, que se tenga, que se participen los presupuestos, presupuestos participativos, viendo las inversiones que se van a hacer en tu entorno y decidiendo las prioridades. Y ese mecanismo es el que hace empoderamiento, es el que hace a la gente sentirse que es algo, que es un conjunto que de alguna manera la ciudad es suya o puede participar, porque la ciudad es la vida, la ciudad no son las obras que se hacen. Entonces, lo único, voy a sacar la tarjeta roja, es decir, que todo esto es muy bonito decirlo, el problema es que detrás está el poder. Entonces, el poder es el otro debate que hay que tener sobre cómo hay unos que intentan colarnos los pelotazos, colarnos las barbaridades, quedarse con las... mercantilizarlo todo, y tratan de evitar que estas cosas que decimos ocurran. Mónica Deblas. Sobre todo lo que se ha dicho aquí, que me parece, bueno, interesantísimo, y es como regreso al futuro con las cosas básicas, solamente añadir un concepto. Y es el de la posibilidad de plantear a medio y largo plazo crecimientos y desarrollo sin deuda. El concepto de lo que supone, tanto a nivel de inversión municipal, que en definitiva es la inversión de todos a través de impuestos y tal, y de las inversiones particulares. Y es que es ir pensando que en todas las acciones, tanto continuación de las que ahora existen como de las que se puedan proponer, aparezcan los primeros conatos de la economía social. Cuando hace poco estábamos viendo un caso muy concreto, que es el de las áreas de rehabilitación, en donde va a haber pues, prácticamente 60 millones de euros dirigidos a unas áreas vulnerables, en donde tanto Ministerio como Comunidad, como Ayuntamiento, van a invertir grandes cantidades de dinero en unas acciones muy concretas, hay una parte que... en muchos casos casi el 50% van a ser los propios vecinos los que vayan a ser los clientes cautivos de esas historias, de esas inversiones. O sea, yo creo que puede haber una idea general interesante, que es qué pasaría si nos planteamos los desarrollos, los crecimientos sin deuda. ¿Qué es la deuda para los ciudadanos? ¿Qué es la deuda para las administraciones que, en definitiva, solamente administran los recursos de los ciudadanos? ¿Sería posible plantear modelos de desarrollo sin deuda o de desarrollo controlado o a través de economías de escala? En todas las actuaciones, y eso en los años 80 ya nos lo planteábamos, y es que siempre hay un denominador común en las actuaciones de los particulares, de todo tipo de agentes, de todas las administraciones, y es la financiación. Y la financiación siempre pasa, a no ser que incorporemos los agentes de economía social, siempre pasa por los mismos. 40 años después nos vemos en las mismas, Félix, nos vemos en las mismas, Víctor. ¿Cómo plantear los desarrollos? Yo creo que es un tema a medio plazo que exige mucha reflexión, mucha creatividad y mucho conocimiento colaborativo. Y la deuda es la que uno quiere asumir en el momento que le parece bien. Entonces, bueno, ¿de qué manera comprometernos en la creación de ciudades en donde se apoya realmente la creación de soportes y en donde los usuarios se endeudan hasta donde pueden y quieren? Desarrollo y crecimiento sin deuda. ¿Hasta dónde? Hasta donde queramos. Creo que es un momento en que sí que los ciudadanos toman las riendas y deciden dónde invierten de una manera colaborativa y de una manera dinámica. Bueno, a mí me parece un tema divertidísimo para los jóvenes sobre todo y para que le saquemos entre todos brillo al talento, ¿no? Pues un reto, nada más. Había el ejemplo de San Fermín, me ha parecido muy interesante. Yo creo que la ciudad tiene que reclamar, los ciudadanos tenemos, no que reclamar, los ciudadanos tenemos que asumir ese papel de mando, pero de mando en lo cotidiano. No de, ahora, antes no estábamos en el poder y ahora estamos, y el poder, y desde el poder se hacen cosas, ¿no? Y como ciudadanos reclamamos que el poder haga cosas, no. Es el que la ciudadanía se empodere en el sentido de que haga la autogestión de la ciudad.
Que la ciudad no es una cuestión ni del poder ni de los ciudadanos de una manera aislada. Es una ciudadanía activa que va creando la ciudad. En ese sentido, el ejemplo de San Fermín inicial me parecía muy interesante, ¿no? Pero nos cuesta, porque no estamos acostumbrados a esa cultura. La cultura es que ahora que tenemos nuevos ayuntamientos, que nos hagan cosas, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo integrar? Es una cuestión sobre la que tengo muchas dudas, no tengo ninguna certeza. ¿Cómo integrar lo virtual con lo físico? Es decir, el software en sentido en el que estamos acostumbrados. Es decir, sabemos que la ciudad se ha transformado por esos flujos de comunicación del poder. Las empresas, los grandes núcleos de poder han transformado la ciudad. Han hecho una ciudad global, diferente, un proceso de ciudad. Pero, ¿y la ciudadanía cómo puede transformar? ¿Cómo puede vincular lo físico con lo virtual? Es decir, ¿cómo utilizar los teléfonos, los nuevos dispositivos para hacer una ciudad diferente? Creo que ahí nos queda mucho por avanzar en la idea de interacción. Yo formo parte de la red de huertos urbanos. Estoy convencido de que la red no funcionaría. Trabaja sobre espacios físicos, pero esos espacios físicos sobre los que está trabajando no funcionarían y no funcionaría la red si no hubiese un blog y una comunicación virtual entre nosotros. Si no se planteasen con vídeos algunas actividades concretas que hacemos. Si no hubiese reuniones donde lo virtual forma parte esencial de ese trabajo físico. Entonces creo que ahí la ciudadanía tiene un reto también importante de comunicación. La creación de mapas como estos, los madriles. Es decir, es algo que se sale de lo físico para crear un espacio mucho más virtual. Y que creo que es importante tratar de vincularlo con lo físico táctil, ¿no? Pero ahí creo que tenemos el reto, ¿eh? No me atrevo a decir casi nada. Omar, soy madrileña y afortunadamente he tenido la ocasión de poder viajar por el mundo, ver un montón de ciudades más. Y también he tenido la desgracia de ver cómo esas ciudades están siendo afectadas por el cambio climático, que es una cosa que parece ser que lo van a disfrutar nuestros nietos, pero lo estamos disfrutando nosotros ya. No sé si estamos pensando dentro de todas estas cosas de las ciudades, de las rehabilitaciones y tal, pero entiendo que lo que decía de pensar en un proyecto a largo plazo es que la ciudad no es como queramos que vaya a ser, es cómo la vamos a afrontar también con los nuevos retos que nos vienen. Quiero decir, nuestras infraestructuras van a servir, nos van a servir cuando haya nieve, cuando haya más lluvia de la que necesitamos, cuando no tengamos agua. ¿Vamos a poder afrontar estos retos? ¿Estamos preparados para estas cosas? Es uno de los puntos que quería dejaros. Me gusta mucho el tema de los blogs y los huertos urbanos. Otra de las cosas que quería hablar también, ya que tenemos poco tiempo, es el tema del turismo. El turismo, Madrid es una ciudad que está cada vez creciendo más, cada vez creciendo más. Hoy me está dando un paseo por la Gran Vía y aquello ya parece una especie de, no sé, gran lugar maravilloso, sin nada de cine, sin nada de cultura y todo con un referente. No hay referente, es simplemente un paseo para que los turistas vengan y vayan. Es como pasear por Venecia. Lo único que tienes es tienditas para comprar souvenirs made in China. Yo no sé si quiero esta ciudad para mí, pero sí sé que necesitamos el turismo para poder crecer y para poder tener más desarrollo. Entonces sí que me gustaría que pensáramos un poco qué tipo de turismo o qué manera vamos a querer tener el turismo aquí. Y luego dentro de todas las ciudades que he estado viendo, hay o de las Smart Cities o de las Transition Towns, donde está el tema de los huertos urbanos, hay cosas que sí que ya están, por ejemplo en Francia, que dices toda la parte de los tejados, vamos a dejarlas que sean huertos o zona verde o vamos a ampliar las zonas verdes para reducir la contaminación. Vamos a hacer que los transportes públicos sean más baratos para que la gente no use tanto su coche. Pues a lo mejor deberíamos meternos también un poco más en hacer ese tipo de cosas. Y ya está, me salto la tarjeta roja. Bueno. Bueno, soy María Rosa y soy estudiante de arquitectura y la verdad que me interesa bastante este tema urbanístico porque ahora mismo estamos estudiando temas de,
de asociaciones de vecinos y demás para dar solución a nuestro proyecto actual. Y la verdad que al ver ahí escrito en la tablilla, pues me venían las preguntas sobre la relación centro-periferia. Nosotros hemos detectado que no hemos estudiado las periferias. Nosotros lo que hemos hecho ha sido estudiar el centro. Y me sorprende cómo escuchar a la gente de las periferias que está comentando que pues faltan dotaciones, quizá que tienen problemas de relación en el barrio, pues eso incluso en el centro es algo que es todavía más fuerte, ¿no? Como decía ahora ella, pues el centro de Madrid se está convirtiendo como un parque turístico, ¿no? Donde pues nos faltan equipamientos, los vecinos del barrio pues ya no viven allí, muchos se han ido pues a las periferias o a otras ciudades, ¿no? Y creo que sería interesante no solo centrar el desarrollo en las periferias, sino pues que haya esa unión, ¿no?, del centro y sobre todo de descentralizar cosas, de decir, no porque todo el comercio que quizás sea y la parte turística que sea como el motor que mueve Madrid, uno de los motores principales, porque tiene que estar todo en el centro, ¿no? Porque no puede estar repartido en las periferias y que haya esa relación, más que nada porque yo creo que es fundamental que si una persona vive cerca de su trabajo o puede ir a comprar cerca de su casa, pues se ahorraría mucho en tráfico y en transporte. Y esos quebraderos de cabeza en los que muchas veces estamos pensando, decir, es que tenemos que solucionar el tráfico, pues a lo mejor quedarían solucionados con una redistribución de los usos, de las zonas comerciales que sean más fuertes, ¿no? Que esté más distribuido todo y que no haya un centro y una periferia. Que venimos de una, estamos en una sociedad que reclamamos, pero ¿qué vas a hacer tú si vienes pisado, sin nada? Por lo primero, reclamar que no te pisen, y eso hay que traducirlo del chino al castellano. Es que mi barrio con 23.000 habitantes no tiene secundaria en el barrio. Bueno, digo, uno, necesidades, dos, potencialidades. Todas las potencialidades, que yo creo que las experiencias, tú mismo estás participando en lo que acabas de comentar de huertos urbanos, pues eso es una manifestación claramente de una de tantas y muchas más potencialidades, etcétera, y lo virtual también está ahí. Y potencialidades, por ejemplo, de que la próxima feria ecológica se realice en uno de los huertos urbanos, de tal manera que espacios como este, que me parece que es una gozada que existan, no se acabe convirtiendo en la centralidad de todo lo que sea alternativo, sino que lo alternativo circule por lo cotidiano de la calle. Es la única manera de, a partir de ahí, ver cómo esas potencialidades generan economía social. Bueno, dos. Y tres, talento. Y ahí me vais a permitir que diga una cosa. Los que estamos del río para allá, cada vez nos cuesta más venir del río para acá para contar nuestra película. Cada vez más nos cuesta. Porque cada vez más esperamos que el talento vaya del río para allá. Tomad el río en un sentido figurado, porque también me parecería interesante tomar nota de lo que acaba de hablar la compañera. Y en ese sentido, que el talento circule por la misma calle por donde pisa la señora María, que es la vecina del quinto, el tío Pepe, que es el vecino del cuarto, y el chaval ese que ha suspendido y el que se ha escapado del cole y el que no fracasa en la secundaria. A ver, Si el talento no se junta con las necesidades y las potencialidades, seguimos en una sociedad fragmentada. Plantearemos el urbanismo como lo planteemos, pero la sociedad sigue fragmentada. No tenemos más remedio que juntar necesidades, potencialidades y talento. Por lo tanto, lo mismo que nos esperáis a los de los barrios para contar, os esperamos los desde los barrios para hacer. Y hagamos allá, cooperando conjuntamente, colaborando, currándonoslo conjuntamente, comunidad, que significa que trabajamos unidos. Y esos son los tres pilares de una nueva ciudadanía activa. Por lo tanto, pues ya sabéis, estáis invitados no solamente a hacernos una visita, sino a que toda la periferia se llene. Y no estoy hablando de memoria, y si no, Félix, que te lo diga, que sabe mejor decirlo que yo. En aquella experiencia urbana de Madrid, de cuando Madrid se industrializa y nos deja todo un montón de chabolas, etcétera, etcétera, hacemos un montón de movimiento social, que luego lo hemos llamado movimiento ciudadano, era un auténtico movimiento social, ahí no distinguías ni se te olvidaba
ni tenías que llamar porque estábamos el vecino, el experto, el técnico, el no sé qué, detrás de la misma bandera. Os estamos esperando. Era una oportunidad, no podía dejarla pasar, ya sabes que es mi oficio. La autogestión, no solo dejar que la, o exigirle a la administración pública que haga lo que tiene que hacer, sino hacer cosas de y para los vecinos, desde y para los vecinos y las vecinas. El preguntar, el saber escuchar, la participación imprescindible, porque tanto en el urbanismo como en cualquier actividad, o también lo comentaba Félix, con el retorno al pueblo, con el concepto de barrio, si no sabemos lo que los vecinos quieren o no nos lo cuentan, pues difícilmente vamos a darles una solución a nivel urbanista y a nivel vecinal. Entonces, incidir un poquito en ese tema, en la corresponsabilidad entre administración y ciudadanos a la hora de exigir o de obtener una ciudad amable y habitable de manera digna, como también se ha comentado. Hola, soy Delfina, soy parisina, de origen argentino, por eso el acento. Tengo una pregunta para entender un poco más el contexto, porque en París existe ahora mismo una coalición, federación emergente de iniciativas como esas, pero la llaman, lo llaman más luchas, ¿no? Porque encuentran muy, muy poco sostén, apoyo de París, de la municipalidad. Y entonces me pregunto, porque veo el logo Madrid ahí, ¿cuál es el tipo de relación y de diálogo con el gobierno, con la municipalidad acá, ¿no? ¿Cuál es el tipo de diálogo, de continuidad, de impacto? Porque lo que pasa en París es muy como reprimido. Ya sé que en Madrid hay muchas iniciativas reprimidas, pero París también es como muy duro, es como ya no hay vida alternativa, casi. Y el tema de la cartografía es muy interesante porque en la coalición de donde me comprometí, están tratando de hacer una cartografía interactiva. Entonces, bueno, es un ejemplo de dispositivo colectivo. Bueno, entonces, si alguien me puede ayudar a entender un poco más el contexto. Yo conozco la época de estudiantes, pero cuando ya aprobé las carreras no volvemos a ver por ningún barrio. O sea, cuando, y entender bien mis palabras, no quiero en plan de provocación, pero cuando queréis pues sacar de nosotros que os contemos, no sé qué, bien, para, unas cosas interesarán, otras interesarán, pero luego ya no volvéis. Es como, yo recuerdo una vez a Carmela Díaz García Moreno, no sé, esta que era diputada de la UCD, la que decían que era la musa y no sé cuánto, de coger y bajarla a las cortinas y ponerla allí diapositivas para que se enterara, porque todo el mundo conocía el Pozo del Tío Raimundo, sobre todo el Pozo del Tío Raimundo, porque en la época del Padre Llano todo el mundo iba por allí. Fijaros lo que es que cuando Álvarez del Manzano salió alcalde, yo le dije, vente al pozo, hombre, que me dice los del pozo que te lleve. Yo en aquellos momentos era concejal y cuando está en el pozo dice, porque aquí los vecinos de Orcasitas, o sea, no sabía. Eso me pasó con Álvarez del Manzano en el Centro Cultural del Pozo del Tío Raimundo. Lo que pasa, os invito a que nos visitéis, si alguno escribe de vez en cuando, pues coño, en vez de hacerlo en el Ateneo, que van 25, veniros al Centro Cultural de mi barrio, o a San Fermín, o a la Ciudad de Los Ángeles, o a Villaverde, que aunque solo sea porque los conocemos, les decimos que tienen que ir y van más. O sea, van más que en el Ateneo o el Ateneo o el otro, o lo de la calle Alcalá, en la Bellas Artes. Bueno, entonces quiero deciros que en los barrios hay vida, que en Orcasitas el día del libro, por allá desfilado desde José Luis San Pedro, desde Aroteglen, desde Elvira Lindo, desde el Muñoz Molina, y que esas cosas que las hacemos, pero eso no sale. Por ahí sale si el chino le atacó al no sé cuánto o el otro atracó una joyería. Esa es la noticia que se nos proyecta. Bueno, y al margen de eso deciros que hemos vivido unos años durísimos, durísimos. O sea, hemos sobrevivido al Partido Popular. No vengo aquí a hacer política, evidentemente yo no voto nunca al Partido Popular, como os podéis imaginar,
como no soy tonto perdido y viviendo en Orcasitas, pues he votado otras cosas. Pero mirad, y aquí hay un arquitecto de esa época, Félix Arias, en Madrid, en los años 70, y eso es algo que hay que recuperar, no se ha hecho nunca justicia de contarlo, yo siempre procuro decirlo, los arquitectos y los abogados, algunos lo pagaron con su vida, fue la dedicación plena que nos dedicaron a los vecinos. Yo era de los más espabilados de mi barrio y fui a la escuela hasta los 13 años. Quiero deciros que los otros que me habían precedido habían ido menos. Entonces, si no hubiera sido por esos técnicos que pusieron sus conocimientos al servicio de los vecinos, entre ellos el marido de la actual alcaldesa de Madrid, hablo de ese porque había una serie de gente ligados al Partido Comunista, otros eran de la Organización Revolucionaria de Trabajadores, como Fernando Prat, que en el año, creo que 74 o 75, Eduardo Leira y Fernando Prat ganaron las elecciones del Colegio de Arquitectos, donde a mí la Brigada Político-Social, en un coloquio como hoy, yo estoy aquí encantado de no tener miedo de que venga ningún policía a echarnos ni a buscarnos. Pues gracias a Cristina Almeida me salvó de porque intervine en el coloquio. Entonces, hubo esa unión de los profesionales con los vecinos, pues que estábamos hartos y queríamos recobrar o tener por primera vez esa dignidad de persona que se nos había negado. Y eso luego ya aquí todo el mundo se ha aclimatado, porque unos porque había que comer, otros porque querían vivir bien. Y aquí, desde los principios de los años 90, cuando llegan las mayorías absolutas en el Ayuntamiento de Madrid, no he visto a los técnicos por ningún lado ni rechistar. A lo mejor os habéis reunido a tomar un café y habéis elaborado alguna cosita, pero poquita cosita y con poquito ruido, porque también comprendo que desde el poder tiene muchos tentáculos y os podía joder la vida, entonces eso lo entiendo, pero aquí ha habido unos años de eclosión de los barrios que fueron hasta en plena dictadura, en el pleno de junio, el 19 de junio de 1975, cuando Franco murió en noviembre de ese mismo año, algunos estamos con una barra de pan a la puerta de la Plaza de la Villa porque los kilos en Madrid pesaban 700 gramos, y el jefe de la mafia era el cuarto teniente alcalde, que era Constantino Pérez Pillado. Y gracias, repito una vez más, a los arquitectos y a los abogados, fundamentalmente, estuvieron al servicio de los vecinos, pusieron su conocimiento. Y eso sirvió para esa eclosión, donde no solamente se hicieron cosas físicas, donde, repito, hoy lo vimos en el Pozo del Tío Raimundo, que en Palomeras, que en Orcasitas, que en Cañorreto, vivimos en espléndidas viviendas, pero como persona hemos crecido todos. Creo que crecimos los vecinos y también esos técnicos que no habían visto un obrero nada más que en forma de criadas en sus casas porque procedían de otra clase social. Y creo que todos ganamos, unos y otros. Y lo que creo que esta experiencia de estos 25 años terribles de soportar esta dictadura, que aunque nos han dejado votar cada 4 años, pero los plenos de las juntas municipales se hacían por las mañanas para que los vecinos no fueran. En la Junta de Usera hay un hermoso salón de plenos inaugurado en el año 91, donde cabíamos más de 200 personas sentadas. Cuando llegó la mayoría absoluta, los plenos los hacían en una habitación donde cabían 26 personas, que solamente con los novios y las novias de los vocales del Partido Popular ya se llenaba para que los vecinos no fuesen. La participación nunca la han regalado. Yo he visto cómo a un presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, Salvador Torrecilla, el guardaespaldas de un alcalde, que no voy a decir el nombre, le rompió el brazo por pedir la participación en el salón de plenos en la Plaza de la Villa. Y yo sé cómo Hernández Craqui, que era el concejal de Participación Ciudadana, le tuvieron que echar una bronca porque en un coloquio no nos dejó intervenir alguno, entre ellos yo, en el Colegio San Juan Evangelista, cuando se hablaba de la participación. En fin, que la participación nunca la han regalado, pero por favor, aprendamos de lo bueno que ha habido en los 70 y parte de los 80 y de lo malo que ha habido cuando las mayorías se absoluten, que no lo volvamos a repetir, que hagamos una unión de unos con otros, pero no solamente cuando seáis estudiantes, después de ser estudiantes también, os queremos y os necesitamos en los barrios. El hecho de que esté el logo ahí y también en la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos responde a que esto es un proyecto impulsado y promovido desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Intermediae, que es parte del ayuntamiento. No sé si alguien de Intermediae puede aclarar este punto, pero son quienes han promovido. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos?
que frente a un poco esa situación que ha planteado, que se acaba de plantear, bueno, pues ahora, aunque este es un proyecto que viene de la, de hecho se plantea en la anterior legislatura, pero culmina ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues desde luego hay diferentes situaciones de relación con la administración pública y ahora pues parece que hay otra sensibilidad por parte de la nueva corporación en relación a este tipo de iniciativas. Y sobre lo que se acaba de comentar, creo que también en cierto modo ahora se está recuperando ese espíritu, el espíritu de trabajar técnicos, administración y movimientos sociales en la regeneración de barrios y que empieza a haber ejemplos en ese sentido y que bueno, que efectivamente todo el conocimiento que se produjo en todo el proceso de barrios en remodelación en los 70, pues desde luego es todo un referente para las generaciones más jóvenes que nos iniciamos en esta andadura, ¿no? Y que lo tenemos muy presente y que desde luego es un trabajo que reivindicamos y valoramos enormemente y desde luego encantados de ir a la periferia, somos grandes apologetas de la periferia y allá donde podamos ir, pues desde luego a trabajar codo con codo con las asociaciones vecinales, que nos parece la única manera de construir ciudad. Me decía Víctor, mirar, algo impensable en estos momentos, alguien lo decía por ahí, la participación que se habla estos años es ponerte una caseta en la M30 para decirte lo que van a hacer. Y a eso le llaman participación. Mirad, el parque de Pradolongo, que después de Casa Campo y Retiro, el tercer parque más grande de Madrid, está ahí, al otro lado del río, el parque de Pradolongo, entre la carretera de Toledo y la de Andalucía. Ese se hizo en el final de los 70 como auténtica participación ciudadana. Algunos nos enteramos que en Holanda había parques para los ciegos donde cogían por el olor, sabían por dónde iban. ¿Yo qué coño iba a saber de eso si no lo había visto en mi vida? Salvo las ortigas que había por... Bueno, pues eso, se cogió una chabola de las que había que tirar dentro del parque y ahí iba y la gente, y venían paisajistas, venía gente de todo tipo a dar sus ideas. Aquello, ahí está el parque. No como hubiéramos querido en su momento, en el 79 el ínclito Tamames, ese del giro copernicano, que yo no sabía lo que era eso del giro copernicano, luego lo comprobé, como de pedir el voto en los barrios obreros, se va uno luego a la extrema derecha, se va a ir Intereconomía, pues ese fue allí, hizo la primera inauguración y se lo comieron las cabras porque no había bocas de riego, pero había que inaugurar algo, eso fue Tamames en el 79. Pero bueno, ahí está. Y hay una placa en Rafaela Ibarra que pone: este parque se inaugura en homenaje al movimiento ciudadano por Tierno Galván en el año 83. Ese parque se concibió en Michabola en una visita de incógnito de Juan Dares Paco Chaga y Florentino Pérez, del Real Madrid, porque las asociaciones de vecinos, el señor Fraga, que era el ministro del Interior, no las legalizaba. Porque, como sabéis, alguna, la de mi barrio, tuvo que intervenir un cura ultra que venía de la División Azul, el padre Fray Miguel Oltra, que tiene una calle en Carabanchel, y ese fue el que intervino y le llamó al director general de Política Interior, que por cierto, su hijo es diputado del PP y fue concejal en el ayuntamiento, López Amor. Porque ahora yo, como empecé muy joven, ahora me estoy encontrando a los hijos, la dan causa, su padre le he visto yo con las manos así, la señora delegada del gobierno, allí en el despacho, cuando era director general de la vivienda, yo ya me enfrentaba a su padre. Cuando a López Amor este un día le dije, oye, ¿tú tuviste algo que ver con López Amor que había en Política Interior en el año 71? Dice, sí, ese era mi padre, ese era el que a mí, cuando conseguí a través del cura ultra que vino de la División Azul, me recibe y me dice, y en el artículo tercero de los estatutos decían asesorar a los vecinos, y me dice, ¿y en qué lo van a asesorar ustedes? ¿En fabricar bombas? Me dijo el padre de López Amor. Bueno, el parque de Pradolongo es el primer parque desde la ABC hasta el Mundo Obrero, que era diario en los años 70, en el 78 publicaron el primer parque democrático de la ciudad. Y Félix Arias sabe valorar esto, el plan parcial de Horcasitas, nos eliminamos dos planes parciales y el tercero, el vigente por el que se ejecuta la vivienda, lo realizó Eduardo Leira, Jesús Gago, Ignacio Solana, que se me olvida el nombre, etc.
Y eso era a base, durante los 9 primeros años de existencia de la Asociación de Orcasitas, hay algo que no hay que inventar, lo que es la columna vertebral, la participación. Todos los miércoles, y si había, y era los miércoles, ¿sabéis por qué? Porque un día nos encontramos que jugaba el Real Madrid la Copa de Europa y nos quedamos solo los organizadores. Y dijimos, pues a partir de ahora que se jodan. Si tienen, éramos bastante más dogmáticos que ahora. Si quieren venir, que vengan. Y las asambleas siempre eran el miércoles. Y ahí siempre aparecía un técnico y siempre había una media de 200 personas para informarle a la gente. Hay, en uno de los vídeos de Victoria Prego, nos podéis ver en una asamblea, después de cantar Raimon en el Palacio de los Deportes, se ve una asamblea de las de Orcasitas alentando a la huelga general, a los vecinos. Perdonad. Eso fue un proceso, para los que no os conocéis, lo digo muy brevemente, que consistió en que desde la administración se financió el que hubiera unos equipos técnicos que trabajaban en cada distrito con todas las organizaciones, movimientos sociales de la zona, desde asociaciones de vecinos, culturales, AMPAs, todo, deportivas, todo, y en un par de meses, tenían, no me acuerdo si eran 6 o 7 meses, hacían un diagnóstico y una especie de análisis de oportunidades de cosas que se podían hacer o algunas que se pedían por parte de las asociaciones y otras que se podían hacer. Y eso se hizo con una metodología homogénea, está publicado, se utilizó de hecho como información, la información urbanística del Plan General de Tierno Galván fue precisamente esos documentos, y es algo que ya lo hemos hecho. Han pasado 35 años, pero se hizo. Entonces, ¿por qué no se hace ahora que volvemos a estar con posibilidades, porque durante todo el tiempo intermedio, sobre todo desde de finales de los 80 hasta ahora, hemos sufrido la negación constante de todo. Pero ahora podemos volver a hacer un diagnóstico participado barrio por barrio, distrito por distrito, de colaboración de técnicos y de vecinos. Es cuestión de ponerse y se hace muy deprisa. Hay la experiencia. Yo quería añadir algo más sobre el modelo territorial quería añadir algo más sobre cómo se genera un modelo de ciudad y hacia dónde vamos en el modelo no deseado y en lo que tenemos que estar atentos, que no solamente en las grandes operaciones urbanísticas, sino también en determinadas políticas sectoriales, que es donde se pone el dinero y donde se pone el acento, y que la suma de ellas, te puede dar algo que no nos gusta. Son políticas sectoriales que ahondan la división y el desequilibrio entre el centro y la periferia y donde con la suma de todas ellas nos dan un modelo que es el que no estamos queriendo. Por ejemplo, voy a poner el acento en el centro, que es lo que yo más conozco, aunque estos dos compañeros conocen las periferias. El ejemplo al que me refiero es, por ejemplo, políticas sectoriales como la rehabilitación de los mercados del centro, con edificaciones absolutamente, digamos, grandes, de firma de arquitecto, que te generan un valor de centralidad que, sumado a unas peatonalizaciones, a una ordenanza de terrazas y a unos horarios comerciales, te generan un centro de Madrid y una exageración de centro de Madrid en relación a las periferias. Son sumas de políticas y que te generan un modelo en el que estamos abandonando y estamos olvidando las periferias, porque estamos poniendo el dinero en el centro. No es algo que estamos hablando de las macro operaciones urbanísticas, de los planes parciales, de las sentencias, de las organizaciones de los vecinos. Es la suma parcial de pequeñas cosas que nos generan una determinada ciudad. Generar centro, generar valor y a más y a más y a más. Y entonces eso es algo en lo que tenemos que poner también la vista, porque la regeneración de barrios pasa también por tener en cuenta dónde se pone el dinero, dónde se ponen los acentos de las políticas sectoriales o las políticas pequeñas, como las queramos llamar. Y eso es lo que nos está dando un centro de Madrid, que es los últimos años lo que estamos teniendo.
no tanto operaciones, bueno, eso sí, canalejas, etcétera, etcétera, la tenemos, pero además estas pequeñas acciones te potencian que tengamos un Canalejas y que tengamos también Plaza España, porque le dotan de mayor centralidad, le dotan de mayor valor al suelo y le dotan de lo que es el valor, digamos, de cambio, no de valor de uso. Y lo que estamos queriendo es un valor de uso de la ciudad para la ciudadanía. Yo quería hacer un par de anotaciones a cosas que se han dicho. Una, empezando por lo de Félix, yo creo que la experiencia de los PAI es absolutamente un referente muy claro para lo que hay que hacer ahora, pero creo que también hay toda una serie de experiencias que se han hecho en los últimos años a las que hay que recurrir, con diversos grados de éxito, pero que todas tienen aspectos muy interesantes. Yo quería mencionar, por ejemplo, la ley de barris de Cataluña, que yo creo que es un instrumento que ha dado resultados muy interesantes, un instrumento de planeamiento que incorpora dentro de su propio, digamos, ADN algunos de los aspectos de los que se ha hablado aquí, como es el enfoque integrado, la participación y la evaluación. Hay experiencias concretas, yo creo que, como decía una compañera antes, lo de viajar es muy importante y hay experiencias europeas que son de referencia, tanto a nivel de territorial como urbano, pero yo creo que también aquí dentro de España hay experiencias que nos pueden ser una referencia muy, muy clara, como puede ser la del barrio de la Mina en Barcelona, la rehabilitación, el barrio de Trinitat Nova o, en el caso de Zaragoza, todo el programa de regeneración y rehabilitación de Zaragoza, entre otras muchas. Yo creo que hay que, igual que hay que funcionar con la ciudad preexistente como materia prima de esta regeneración, también tenemos que partir del conocimiento preexistente, el que tenemos ahora, para no correr el peligro, incluso aprovechando esas nuevas tecnologías de difusión de la información de las que hablaba el compañero antes, para no repetir, no volver a inventar la pólvora una y otra vez. Otra anotación que quería hacer era con respecto a lo que decía Mónica de Blas, con respecto a la financiación, yo creo que es clave. Uno de los factores de éxito también en muchos de los programas de regeneración, estoy pensando en el caso de Coin Street en Londres, han sido los mecanismos de economía social. Porque no nos engañemos, a pesar de que hay un cierto discurso en el cual el PP está interesado de que el sector inmobiliario en este momento hay que atraerle al ámbito de la regeneración, no nos engañemos, el sector inmobiliario en su propio ADN no le interesa lo más mínimo la regeneración de la ciudad. Está buscando solo ocasiones de pelotazo para volver a recuperar el mecanismo de inmobiliario que se utilizó y que nos ha llevado a donde nos llevamos. Por lo tanto, tenemos que reinventarnos y buscar formas de economía social para financiar todos estos proyectos. Y dentro de esas economías sociales cabe toda una gama de escalas en la que no hay que despreciar la escala micro. Yo estoy pensando también en alguna experiencia como la de que se hizo en Seattle o en Portland, en Estados Unidos, de pequeñas intervenciones muy micro con financiación casi inexistente desde abajo arriba, producidas por el propio conocimiento de los vecinos a partir de una información continua con las administraciones. En ese caso, en el caso de Seattle, lo que se organizó era un departamento de barrios que organizaba y gestionaba absolutamente estas pequeñas intervenciones. Cuando digo microintervenciones, es desde un semáforo hasta una oreja, hasta aspectos que, no por despreciados, no contribuyen enormemente, a veces con intervenciones casi sin valor económico real, contribuyen enormemente a la calidad de vida de los barrios. Y en este sentido, otro aspecto, en el ámbito de la movilidad, hay una experiencia muy interesante, como las que se han llevado en Nueva York, son de los proyectos digamos temporales o coyunturales, el cerrar una calle con un par de jardineras, el pintar de un color una determinada historia para comprobar in situ, en escala 1-1, cómo funcionan alternativas. Y en ese caso creo que es de forma muy concreta donde puede operar esta pinza de la que hablaba antes, esa información de arriba abajo, esa colaboración entre la administración y los vecinos, que son los que mejor pueden detectar, porque son los verdaderos aborígenes, somos los verdaderos aborígenes del espacio que habitamos, para saber cómo esas microintervenciones, ese microurbanismo bien engarzado dentro de ese modelo de ciudad macro, puede contribuir a densificar y a darle contenido a ese proceso de regeneración.
Bueno, quería, o sea, en realidad esta idea que comentaba, quería comentar parte de lo que ha dicho Félix y ahora parte de lo que ha dicho Charlie. La idea de los PAIS, en realidad, yo creo que es una cosa que subyace y lleva subyaciendo en parte de múltiples discusiones desde hace mucho tiempo, y la verdad es que sí que resulta algo incomprensible a veces que con el conocimiento que hay ahora, desde el conocimiento global de la ciudad, desde el conocimiento de los barrios, no se hayan articulado este tipo de mecanismos y ni siquiera, o al menos de lo que conozco, de lo que he visto, no se haya producido esa articulación entre la gente que está trabajando en las propias juntas de distrito y en, o al menos a nivel global, o al menos de lo que se ha visto. No sé si es algo que está en ciernes o que va a llegar en algún momento, que estaría muy bien, o si no va a llegar. Y luego otra parte también, respecto a este tema de las PAIS y enlazando también con lo de la mina, creo que también eso es importante entender primero, o sea, bueno, primero la parte de lo de los PAIS, entender, ser conscientes, lo que decía, de cuál es la realidad en cada momento y también entender que posiblemente la realidad y los problemas que tenemos ahora no son los que había entonces, ni el cuerpo social y movilizado es el que había entonces. Y eso creo que hay que partir también de esa idea. Y luego también con la parte de lo de la mina y también unido a esa movilización, pues hace poco, eso, hace una semana que estuve en Barcelona, pues pasé por la mina, que posiblemente sea uno de mis casos de estudio de tesis, solo porque me indigna un poco. Porque al final eso, la mina es este caso tan citado de integración urbana, colaboración, todas las CES del mundo mundial, con una inversión pública muy fuerte, con proyectos europeos, con inversión de todo tipo y que se pone siempre de ejemplo. Y ahora yo creo que es importante ir a la mina y hablar con Paqui, hablar con el tío Montoro o simplemente pasearse y ver cómo está el barrio, ver cómo están edificios nuevos, vacíos, sin habitar. Y además edificios que evidentemente van dirigidos a una clase social muy diferente a la que habitaba la mina en ese momento, o eso, o a la que posiblemente la pueda habitar, eso por un lado, y luego ver cómo los edificios existentes, pues lamentablemente parece que no han tenido ningún tipo de rehabilitación. Eso en la parte física, por decirlo de alguna forma. Y luego eso, pues también hablar con los vecinos y ver cuál es la situación que plantean y cuál es la situación que tiene ahora la mina en el contexto global de Barcelona, cuál es su situación social, que en principio es el mercado de la droga de toda Barcelona, con unos problemas que tienen pues muy difícilmente resolubles. Y al final eso, pues también ver si la mina ha tenido esa función de articulación social, de articulación con la globalidad, que en este caso sería Barcelona, aunque sea en San Adrià del Besòs, y ver si en realidad ese proceso tan integrado y tan participado, su resultado real es el esperado o el que se ha vendido o el que se ha esperado. O sea, que creo que al final también está bien ver lo que se ha hecho, ver las cosas, pero está bien ver lo que ha funcionado, lo que no y cuál es el resultado que ha tenido y que están teniendo este tipo de actuaciones. Bueno, un poco saliendo de lo que decías tú del seguimiento y de observar cuáles son las conclusiones o, la, bueno, o los resultados y qué se puede hacer, y saltando de que venís de San Fermín y de Orcasitas, yo estoy en este momento haciendo un estudio del Parque Prado Longo, después de 30 años de que está en la ciudad, de que está aquí, qué está pasando, que está, digamos, el distrito ha cambiado mucho en términos de vecinos, que, cuáles son los usos, las experiencias de la gente, que me parece una parte muy importante que no se considera a la hora de planificar una ciudad, cuál es la experiencia en caminando una ciudad, en una bici, en el día a día. Y ese tipo de, pues de cosas, creo que a veces cuando se habla de urbanismo o de planificación vecinal, se olvida también, porque viene, aunque se diga que viene de participación, se olvida y termina siendo un proceso de abajo, de arriba hacia abajo. Y alguien mencionó, bueno, alguien criticó el hecho de que se estaba mencionando mucho el poder, pero es que en realidad cuando hablas especialmente del parque ahora, por ejemplo, la gente siente que no tiene el poder de hacer ningún cambio. Tú le hablas de la sociedad, porque hay muchos, 300, hemos hecho 300 encuestas, y de esas 300, 290, digamos, han dicho que el parque está sucio, pero nadie quiere decir cómo se puede limpiar, porque piensan que es un problema del gobierno, que deberían solucionarlo ellos y que es una falta de, pues, de dinero y de aporte. Y eso es un micro ejemplo que se puede montar, pero bueno, total, que el miércoles que viene tenemos una reunión en la Asociación de Vecinos de Orcasitas
a las 5:30. Así que el que se quiera sumar y pues ayudar en la regeneración del parque, no soy solo yo, hay un montón de asociaciones de vecinos y de organizaciones y de fundaciones en el distrito de Usera que quieren mejorarlo y que quieren que todo el mundo de Madrid venga al parque. Intentaré ser breve. Yo tenía una pregunta, lanzar una especie de advertencia y concluir con una propuesta que en realidad no es mía, pero me parece oportuno retomarla. La pregunta abierta a todos, pero sobre todo a los que más tienen experiencia de trabajar en las periferias. Yo, en estas circunstancias, la tercera vez que vengo a esta reunión, pero es un ejemplo, ¿no?, de entre varias, sigo echando de menos el hecho de que me parece que la componente de la población inmigrante sigue estando como muy ausente, muda, ¿no? Evidentemente no es culpa de nadie, pero la chica que intervino antes hablaba de París. París es una ciudad que tiene muchas cosas interesantes, pero también alguna cosa muy negativa, que afortunadamente parece que Madrid todavía no ha llegado a ese punto. En París está la banlieue, están esas periferias terribles donde se ha segregado población fundamentalmente inmigrante. Entonces, yo intentando también valorizar todo el ejercicio de recuperación de la memoria que ha hecho el señor, recordando las luchas vecinales que tuvieron lugar en esta ciudad y supongo que en otras en los años de la transición y previos también. Entiendo que ahora hay una gran diferencia, por lo menos en cuanto a la composición, el perfil demográfico, ¿no? Están estas nuevas poblaciones, los inmigrantes, creo que si no se consigue involucrarlos a tiempo, y no digo que sea misión de colectivos, creo que debería haber políticas públicas orientadas a eso, pero sí me interesa conocer vuestro punto de vista, digamos, desde, intuyo que cierta proximidad, ¿no? Pensando en Usera, pensando, bueno, el mismo Legazpi, yo he sido vecino de este barrio, cruzamos la calle, aquí hay una alta concentración de población dominicana, yo ahí nunca he visto a ninguno, ¿no? Y sinceramente yo lo echo de menos. Esta es la pregunta. La advertencia era en relación al razonamiento interesante que hacía esta chica, perdona que no recuerdo el nombre, de intentemos invertir la marcha, de apoyar una transfusión, un flujo del centro hiperrepresentado. En mi opinión también, yo no veo sinceramente la necesidad, la oportunidad, la prioridad de la operación Plaza de España, entre otras. Me parece que la plaza elíptica o cualquier otro nudo de la periferia pues tiene las mismas o mayores exigencias. Entonces, yo apoyo el policentrismo, esa idea del Madrid policéntrico y esa inversión de marcha o esos flujos de talento que señalaba otro interlocutor. Pero también lanzo la advertencia, ojo que luego a veces esta inversión de marcha, esta llegada de los talentos a la periferia puede generar determinados problemas, tiene muchas virtudes, pero también puede generar determinados problemas, sobre todo cuando las políticas siguen muy enfocadas, las políticas urbanas y territoriales siguen muy enfocadas a la intervención física, ¿no? Entre otras cosas porque la intervención física, sea el centro, sea lo que sea, funcione o no funcione, es muy fácil de inaugurar porque se ve, mientras que la intervención de carácter, digamos, inmaterial, social, socioeconómico, como no se ve, se vende mal y entonces está menos sujeta a inauguraciones brillantes. Pero ojo con eso porque el talento cuando llega a la periferia también puede generar, a su pesar, puede generar problemas. Valdría la operación Madrid-Río, criticable en muchos aspectos, etc. Pero sin lugar a duda ha generado una revalorización del entorno, por lo menos el más próximo, pero claro, también lo habrá hecho en el sentido estricto de revalorización inmobiliaria y ahí no nos consta que haya habido políticas de moderación, prevención, para que esto no diera pie a un proceso de expulsión a lo largo de las orillas del río que ahora se ven beneficiadas por la operación. El último tema es la propuesta, yo recojo sí, la propuesta del señor. No soy nadie para, no tengo ninguna responsabilidad de intermediar, pero creo que la idea de lanzar encuentros itinerantes que por lo pronto se planteen o bien recorrer los puntos del mapa o bien recorrer otros lugares de la periferia que se postulen,
que se ofrezcan para alojar estas reuniones. A mí me parecería una forma muy pequeña, pero muy concreta, muy pragmática de trasladar esa centralidad, ¿no? Si asumimos que aquí mismo estamos construyendo una centralidad que no tiene nada que ver con lo físico. Gracias. Sí, solo en relación a la experiencia de los PAOI, a cómo un fenómeno que se produce desde la confluencia de los vecinos y los técnicos puede o no ser trasladado de manera rápida a una administración a la que se le pide una respuesta equivalente. No sería, estaríamos haciendo un traslado de cómo se produjo aquel proceso. En ese sentido, lo único que podemos señalar es que no estamos, y antes lo he tratado de sintetizar en esos minutos, no estamos tratando de hacer un diagnóstico por los técnicos desde el punto de vista técnico. Se ha lanzado un cuestionario a los servicios de las juntas de distrito para que aporten su lectura de sus problemas. Eso no es suficiente en la medida que pueden o no contar con la lectura propia de los vecinos. Lleva un tiempo articularlo. Por otra parte, la corporación está planteándose procesos de participación abiertos tanto a los aspectos presupuestarios como a la identificación de proyectos, pero todo eso está en cocina. Debería dar resultados, no digo que idénticos, pero sí parecidos a los que pudo dar el proceso de los PAI en una lectura territorial concertada entre vecinos, técnicos y administración a posteriori. En este caso parece que se nos pide que sea la administración la que arranque el proceso. Las administraciones son en el sentido más lentas, más difíciles, pero creo que sí hay una intención de construir algo en ese sentido. No sé dónde nos quedaremos o se quedará la administración en ese intento. Brevísimo. La advertencia de los talentos en la periferia. Mira, nos han dicho que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, allá cuando el crecimiento. Yo lo que te digo es que las experiencias hemos sobrevivido por encima de las probabilidades. Y entonces el objetivo no es sobrevivir. El objetivo es revivir a partir de las potencialidades. Y esto no es un reto solamente para unos profesionales, el talento, etcétera, es para absolutamente todos, empezando por nuestros propios barrios y por nuestros propios vecinos. El problema que comentas de migraciones, etcétera, tiene muy diversa plasmación en el territorio. Hoy es un reto sin abordar. Me refiero a lo que es cohesión de tejido social, es decir, de expresiones de tejido social multidiversa, porque realmente si no en todos los barrios, en gran parte de ellos, en la mayoría y cada vez más y más y más y más, va a ser multidiversa. Bien, entonces, el objetivo es el urbanismo aportará lo que puede, el otro no sé qué, no sé cuántos, no sé cuántos, lo que yo estoy diciendo es eso. Porque de lo contrario, los vecinos de mi barrio, en estos planteamientos de un nuevo modelo de ciudad, etcétera, van a pasar olímpicamente, salvo que vean que tienen algo en juego que tiene que ver con ellos. Por lo tanto, revivir desde nuestras potencialidades, las de todos, barrio, territorio, vecino, administración, propuestas, proyectos, planteamientos, es imprescindible para que continuemos incluso con una administración municipal alternativa a la que hemos tenido de aquellos que nos han hecho sobrevivir por encima de nuestras probabilidades, que no sé ni cómo estamos aquí. Hago mías las palabras de Víctor, como no puede ser de otra manera, pero a lo que tú ibas, compañero. Mira, yo estos últimos años se lo decía cada vez que tenía oportunidad, que no he tenido muchas porque a mí no me suelen invitar porque no soy políticamente correcto. Entonces, estos años pues no me invitaba nadie a ninguna parte. Si en Madrid no ha pasado las cosas de París, es porque las asociaciones de vecinos fundamentalmente han hecho de colchón amortiguador de las tensiones sociales. Brotes ha habido en todas partes, en todos los lados. Son las asociaciones de vecinos las que hemos salido al frente a cortarlo. Como cuando en los años 80 con la heroína hizo estragos en nuestros barrios, aquí la gente lo que podía era matarlos. O sea, entre ellos a mi sobrino, que también estaba enganchado y se dedicaba a robar radiocassette. Entonces nosotros le decíamos a la gente, cuando queráis nos ponemos a la puerta de los ministros allí en Las Rozas o en Aravaca, porque todos los gobernantes siempre han vivido de la casa campo para el norte, ¿me entiendes? Ninguno vivía para estos lados. Entonces son las asociaciones de vecinos, por ejemplo,
políticas públicas ninguna. Te contaré una anécdota. En Orcasitas, a través de un colectivo que se llama La Calle, en Vallecas hay otra calle con K, la de Orcasitas es con C, donde recogen, ya van en plaches de coche escoba, a lo que nadie recogemos, y entender bien mis palabras, estos ya recogen a lo más residual, de lo más tirado, donde ya los de la asociación de vecinos ahí ya no llegan, llegan los del colectivo La Calle. Pues empezaron con chavales de lo de las pateras, de esto empezaron a llegar negros, entender lo de los negros, y un día me estaban esperando, venía yo de una entrevista, recuerdo la copia, había 20 negros esperándome a la puerta de mi establecimiento, en el barrio fue la hostia, que hace feliz con 20 negros. Bueno, pues me los llevé al campo de fútbol, donde ya no son los negros, ya uno se llama Ibrajío, el otro no sé cuánto, para intentar, ahora están encantadas las chavalas porque se han ennoviado con la mitad de las de por allí, les ha gustado lo nuevo. Pero entiendes, uno está en el grupo de teatros, cantan en el coro, y otros están los pobres cuando algún minusválido no le podemos mover, llamamos a algún negro de estos fuertes a que nos eche una mano a levantar al minusválido, y ya no le ven como un negro de por ahí que da miedo, sino como alguien que ayuda a través del colectivo a la calle. Pero políticas públicas, ninguna. A palo seco desde la asociación, y una casa de oficios que tiene la propia asociación de vecinos que se llama Fundación de Iniciativas Sur, donde los ves de todos los colores. En fin, no me quiero extender, pero yo os invito cuando queráis, me ofrezco de cicerone, a enseñaros lo que yo considero que tienen que ser los barrios, que es las antípodas de los paus, de eso que se ha parido en estos últimos años con la aquiescencia de mucha gente que ha mirado para otro lado, donde lo que decía antes Félix Arias, no está ni la droguería y menos el sitio donde reunirse, estaría bueno que haya un sitio donde reunirse. Los barrios tienen que ser algo vivo, donde se salga a la calle, o donde me recordaba Andrés que una vez que fue por allí de estudiante o de lo que fuera a preguntarles, invité allí a comer carne colmagro en la gran avenida de Orcasitas. Estáis invitados. Y es que es posible el hacerlo, pero hay que tener una administración, aprovechando que aquí hay alguien del ayuntamiento, que no nos veáis como enemigos. Es que, vamos a ver, yo a lo largo de estos últimos 45 años, Arias Navarro fue el primero que de forma tangencial me engañó un concejal para que fuera a saludarle diciendo que yo iba a darle la gracia, que coño iba a dar yo la gracia a Arias Navarro, pero yo me acojoné cuando le vi bajando al tío unas escaleras y ya me manifesté con todo el resto de alcaldes. Desde el siguiente que fue, bueno, con todo me he manifestado. Pero nunca hemos encontrado una administración proclive a la participación y al diálogo con las asociaciones de vecinos. Hemos encontrado personas dentro de esas administraciones, pero ninguna administración ha facilitado las cosas. Y me da igual Tierno Galván, que Juan Barranco, que el otro, que Gallardón, que el de la moto. A Gallardón me tuve que ir un día a los actos del 2 de mayo de partener de una concejala para abordarle. Y le dije, ¿qué coño pasa contigo? Eres el único alcalde de Madrid que no ha sacudido Orcasitas. Y dice, ¿eso por qué? Digo, porque no te ha dado la gana. ¿Entiendes? Y a raíz de eso me recibió en su despacho, pero acompañado del concejal y de toda una corte, y hubo que llevarle cucarachas allá al despacho del concejal para facilitar la reunión. Perdona que me extienda. Como decía Félix, hace muchos años yo tuve una entrevista para mi tesis con él y realmente sigo aprendiendo, ¿no? Y creo que es una oportunidad para todos los que no le han escuchado, no han escuchado la historia oculta, la historia social, la historia de la trastienda de esta ciudad. Así que, bueno, muchísimas gracias, compañeros. ¿Y hay alguna otra? Bueno, vamos a cerrar ya no hay más voces. Y la de John. Bueno, como decía, muchas gracias. En relación también a lo que se ha planteado de los encuentros itinerantes, sí que hay alguna idea de cara a 2016. Y ahora recordaros que el próximo 24 de noviembre, martes, va a haber el cuarto y de momento último encuentro. Y bueno, que está coordinado por Topalabras. 24 de noviembre, martes 24, hemos cambiado los miércoles por martes. Es el último encuentro programado de participación y gobernanza para hablar de muchas cosas. Los marcos comunes de cesión de espacios a iniciativas y ciudadanas, para procesos participativos y de presupuestos participativos. Bueno, vamos a tener además un poco la suerte, la presencia de tener al delegado de la Concejalía de Participación, a Pablo de Soto. Va a venir también la Concejalía de Ordenación del Territorio con Nacho Murgui. Tendremos a la gente de EVA también para hablar un poco también del espacio, la de gestión. Y bueno, esta vez también será aquí, o sea, pero sí que estamos pensando desde Intermediae, o sea, desde todos los colectivos que están un poco planteando esto.
También, por todo, pero sobre todo también un poco por, también ha generado como otras dinámicas, las salidas a otros espacios, la aproximación a otros contextos, o sea, ya sea haciendo este tipo de reuniones en fase un poco más de tour, pero sí que lo tenemos como muy presente y bueno, la última sí que va a ser acá, o sea, y luego ya iremos viendo un poco cómo salimos hacia allá. Nada, solo es eso. O sea,